Aló. Buenas noches, amigos de Leish. ¿Cómo estamos? me escucha bien? No veo que se me escuche bien. Se sube el volumen, pero no lo veo. Wow, creo que debería estar funcionando ok, sin embargo. ¿Cómo dicen que le amigo de Leish? ¿Cómo estamos? No apunten tu nariz hacia acá, dice Mauricio. Eh, sorry, viste que estaba. Pa, no, terrible. Nacho, tu calvices de un tensor es invariante ante trans traslaciones en tu cabeza. ¿Cómo estás, amigo? Pablo, abrazo grande. Elisa Medina está por ahí también. Nicolás Sánchez. Está arrancando esto, parece. ¿Están todos en la sala ya? Al menos hasta donde tengo entendido. El torneo Terranova que continúa. Ya transmitimos incluso la primera semifinal el... hace cuatro días. Cinco días más o menos. Las primeras semifinales del torneo Terranova que habíamos jugado Selva Negra, Yucatán y Arena, si no mal recuerdo, ¿no? Y repetían los mapas. Creo que era algo por el estilo. Era un torneo bastante interesante acá. El, del nivel más intermedio, ¿no? Y me parece que es algo bastante lindo de traer a la comunidad, así que quería traer la segunda semifinal también. Y a la final. Para los que quieren preguntar, no sé si alguien había preguntado, de cualquier manera lo digo. Mañana, mañana es domingo. Vamos a chequear acá en la PC. Sí, mañana es domingo. Mañana será las semifinales de la Copa Gebeto, que es la Copa Femenina de Ley. Así que también estaremos siguiéndola de cerca para todo aquel que quiere estar. Hola Gito, tú tu supo 890. Dice para el Frank González. Ahora sabrán de Frank. No sé si 890, eh. No recuerdo, no recuerdo, Frank. ¿Usted está mintiendo acá en vivo en directo? Nacho, te veo hace un mes. Te siento como un amigo. Gracias por tener buen age, por favor, Facundo. Gracias a vos por estar con nosotros. La verdad es que me pone muy contento tener buenas compañías, así que un gustazo contar con tu presencia, querido. Grosso total. Voy a abrir aquí el chat incluso para poder estar conversando con ustedes. Ok, ya parece que están en la sala, solamente están. No sé qué están haciendo, pero enseguida van a arrancar, así que. Es normal esto cuando transmitimos en vivo, cuando transmitimos en directo a veces hay un poco de atraso para ingresar las partidas, ¿no? Así que no hay ningún tipo de problema, ya estaremos arrancando. Total, ¿cómo dicen que les va? ¿Estamos todo bien? ¡Saludame! Dice por ahí Gamer Mega. ¡Abrazo grande Gamer! ¿Cómo estás? Estoy viendo una partida de Juan, dice por ahí Santiago. Una pena que no juega más Juan, ¿no? La verdad. El otro día busqué en su perfil, no está jugando, me puse re triste. Ojalá que tarde o temprano Juan vuelva para... Toda nuestra felicidad este, es, algo, es algo que extrañamos, ¿no? Al menos yo extraño mucho, ¿no? Te vi cuando bailaste, en tus subs mil, dice por ahí Frank González, ¿en serio? ¡Fa! Eso ya es hace bastante tiempo. Uy, me está mandando. Me está mandando mensaje en, en, en Steam. Hola Nacho, esta vez te hablo por algo que te va a gustar, pero necesito que me respondas. Es sorpresa único, se trata del la OE2DE. Perdón, justo voy a comer al volver, te cuento todo. El famoso vende humo, ¿no? Vamos a cerrar Steam acá. Ahí está. Nacho, salud a mi enamorada. ¡Me! Abrazo grande a... ¡Me! Grosa total. ¡Me! Con tres es, ¿no? ¡Me! Es como un poco difícil. Te mando un abrazo grande, querido. Con el frío que hace de Montevideo está divino para quedar recién mirando ella Full. Incluso recién estaba mirando un poco de Counter Strike. ¿Alguien más miraba a la Blast Pro, creo que se llama? Hoy estuve todo el día vegetando en la cama mirando la Blast Pro. Y la verdad es que está fenomenal. fenomenal. Estoy siguiendo la MiBR porque aparentemente Colsera se fue. Y. nada, parece que están jugando con el Coach. es re divertido porque el coach es medio malo, es medio manco. Pero están jugando contra el mejor equipo del mundo. Recién jugaron y es, era un cago de risa. Es bastante divertido. Hola Nacho, mandale saludos a mi vieja Matilde en Canela Alta. Groso, Grosototla. Ahora se van a decir Vicencio, tal, también. A la vieja, por supuesto, Matilde, un abrazo grande. ¿Cuál sale están de Publi? No sé, la verdad, déjame chequear. En la sala 3. Sala 3. Aparentemente alguien tenía Premium. Hola, Nacho, miraste la serie Dark 100%. No la vi todavía la Dark. M. Johansson. Estoy mirando muchas películas últimamente. Muy malas incluso. Netflix tiene muchas películas malas, ¿no? Hay que. <laughs> Hay muchas películas malas en Netflix que encima te las recomienda. Lo peor es entrar al, vi... al ciclo de vicio de películas por onga en Netflix. No sé si ya les pasó, pero cliqueas una película mala. Y bueno, yo no soy de sacar la película cuando es muy mala, porque me acuesto y vegeto y miro sin entender nada y digo, puta, qué película de mierda. Podría haber puesto algo mejor, pero ya estoy vegetando, ya estoy mirando, no voy a cambiar de película, ¿no? Entonces la dejo hasta el fin. Y eso significa que después Netflix cree que a mí me gustó esa película y me empieza a recomendar otra película mierda y otra película. La mierda y otra película, mierda y nunca salgo del ciclo de películas caca. Y es bastante, te es terrible eso. Les recomiendo no entrar al, al ciclo, ¿Eh? recomiendo mucho. ¿Quién gana mañana? Federer Djokovic. Es una excelente pregunta. No tengo la menor idea. No miro Cheris, amigo de Leish, pero te mando un abrazo grande igual. Nacho, ¿qué te gusta leer? ¿Qué lees? Leo muy poco últimamente, ¿no? Leo, no sé, el menú de donde voy a comer, los settings de los torneos de Leish que me gustan. Nacho mandame un saludo grueso total, te sigo hace años. Mándale un saludo a Santiago, que lo metí en este video. Ah, en este vicio, dice. Viene ahí, viene ahí, Reclutando, reclutando. ¿Cómo tiene que ser? Está perfecto nomás, así tiene que ser incluso. Nacho, hazme un hijo y paga el aborto. Eso es un ya un poco más, más duro, ¿no? Está bueno, estamos empezando a picantearla ya. ¿Cuánto, cuánto demora para llegar este amigo de ellos? Vamos a chequear. Son cinco todavía, así que. No sé, parece que falta uno enseguida, debería estar arrancando, pero está bueno. Los extrañaba, así que está bueno conversar un poco con ustedes, ¿no? No sé ustedes, pero. Yo extrañaba charlar un poco. Ciclo vicioso de Netflix son la. Sí, sí, es terrible, es terrible. Recomiendan películas muy malas. Y lo peor es que Netflix produce películas muy malas, ¿no? Tiene alguna que otra que es ok. Pero la gran mayoría de lo que produce Netflix es basura fea, ¿no? Saludos de República Dominicana, te tengo de fondo desde trabajo ahorita. Me despiden, dice. Ojalá que no te despidan, ojalá. Pero si te despiden, me supongo que será un. Es un efecto colateral de pasarla bien. Nunca nadie en la historia de la humanidad la pasó bien sin un efecto colateral. Si, si tu vida está demasiado buena, tenés que esperar, tenés que mirar y decir, algo anda mal, ok, no la puedo pasar tan bien, porque la vida no está hecha, solo en momentos felices. Pa, ¿No? En la espera. Hola Nacho, ¿todo bien? ¿Por qué te pelaste? Uh, eso es una historia muy graciosa, incluso me, me gustaría tener un poco de más de tiempo para contarla, pero básicamente tiene que ver con un perro, una nana y un asesino serial. La de Sandra Bullock ciega, qué película mala, esa es malísima, me la recomendaron encima, te juro que dijeron, esta película está buena, mírala. peor decisión de la noche, no fue de la vida porque bueno, no es tan mala como para decir puta, pero es muy mala, es mala, mala, mala. Vamos, KFE1, aguante Tachi. Jonah y el Chapo, dice por ahí, Massimiliano. Abrazo grande, Massimiliano. Aguante el KFE1, que está en la final hoy, ¿eh? Incluso ya hablaremos de los mapas y los settings y todo eso apenas arranque. Ok. ¿Cuál lobby? Eh, medio Sitch. Pero sí, pero sí. Era, era muy mala esa, ¿no? Vamos a chequear. Siguen siendo 5. Ojalá que aparezca el sexto jugador, porque si no, medio que. ¿no? Medio Feuchus. Al fin engancho un vivo, saludos de Uruguay, ¿cómo estás? Ese loco, abrazo grande. ¿Cómo está la pelea con los juanguros por ahí? Saludos de Perú, Nachito, ¿A ¿qué hora se empieza esto? Supuestamente hace 11 minutos. Nacho, ¿tenés pensado volver a Argentina algún día? No para vivir, pero sin lugar a duda para visitar. Planeo volver varias veces todavía. No para vivir. La verdad es que la paso muy bien acá en San Pablo. Tengo una vida bastante buena. ¿Vas a jugar Nacho? No voy a jugar, sorry Walter. Al menos no, hoy. Mañana, es la la... Mañana son las semifinales de del AGBTOK. Pero el lunes, a partir del lunes, voy a volver a hacer las partidas comunitarias, ¿ok? Para todo el mundo que le gusta jugar, para todo el mundo que le gusta charlar acá un rato, pasarla bien, etcétera, Va a poder volver a pasarla bien juntos, ¿ok? ¿Ya te confirmaron que no hay caster en español en la LAN? No, todavía no. Deberían hacerlo, incluso. Me parece lo mínimo de, de, de respeto, ¿no? Si, si avisan. Eh, Nacho, no se dio. Por lo menos eso. Y después de ver alguna manera de qué podemos llegar a hacer con la SL, ¿no? Si me van a dejar castear en mi canal. Si, si van a dejar que, que lo transmiten en español al menos en su canal. Pero después pueda solamente tener el bot. Eh, eh, son cosas que hay que negociar, que hay que ver. Y bueno, por ahora, yes. lamentablemente, como va a ser en la casa de ellos, están en la upper hand, ¿no? Pero igual vamos a ver, vamos a salir de esto lo mejor posible. Robo es un tipazo, Zero Empires. Eh, Aún. Aún siempre muy ocupado también, es una buena persona, así que vamos a salir bien de todo esto. Saludos Nacho, desde Argentina, sos el mejor. Abrazo grande, Damián. Me alegra mucho que te parezca, pero lejos de serlo. Te mando un abrazo grande, la verdad que lindo tenerte. Nacho, saludos para mi papá Gustavo, que te vemos los dos. Abrazo Gustavo, viene ahí con el hijo. Parece que arrancó, parece que están acá, ¿no? Yes. Uh... Sí. Parece, parece que está entrando, ¿ok? Parece que están confirmando que va a entrar, así que... ¡Que no hunda el pánico! No me ponga nervioso. No pregunten hey Nacho, ¿cuándo empieza? ¡Oh, Nacho, estamos hace media hora! ¡Nacho, ¿cuándo arranca? ¡No hagan eso! Nacho, enséñanos un poco de cultura brasilera. Uh, está medio que por fuera de mi ámbito. Cultura no es mucho conmigo. No hay, no, no tengo mucha cultura. Nacho, ¿qué pasó con las sábanas? Ah, se ve mi cama, ¿no? Saqué, limpié mi pieza, no sé, no sé si se acuerdan, pero mi pieza era una cagada, estaba todo sucio. Bueno, terminé limpiándola, ahora ven el piso y todo, ven que ahí se ve el piso, ahí detrás están las piezas. Ahora estoy yendo al gimnasio incluso, ¿sabían? Y ahí saqué la sábana para poder cambiarla porque ya había mucho olor de nacho en la pieza. Ahí hay un, Eso, esa historia creo que nunca la conté, ¿no? Ahí tengo una, tengo una... No sé cómo se llama en castellano. Tengo un. un coso de, de aviso de loma de burro, una placa. No sé cómo se llama. La, que es una muy buena historia y la voy a guardar para algún momento que, la, que precisemos contar una historia muy buena. Porque esa historia está muy buena. Pero cometió un crimen. Ok, ahí arriba lo ven. Cometió un crimen y. Y estoy acá para contarlo, ¿no? Algún día. Nacho, ¿sabés bailar el estilo brasileiro? No, ¿qué es bailar el estilo brasileiro? No sé, ahí, un poco más centralizado, ¿no? Acá arriba tengo un par de libros. Acá está. Ah, acá parece, no sé si. Creo que no se llega a ver, no es nítido, pero. Eh, me parece que se. A ver, ¿se ven unas se... X? No, no se ve nada, no sé un carajo. Pero ahí anoto los días que fui al gimnasio para saber mi. mi coso. ¿No? El eh, coso es la palabra que decidí usar porque no sé qué iba a decir. En castellano se llama el Olor a Bolas, dice por el following. Abrazo grande, querido. Así es, pero bueno, eh, yo le digo en Lola a Nachito, ¿no? ¿Cómo estás, Pablito? Abrazo grande, querido. Mañana hay la GB, Pablo, ¿eh? Mañana estamos juntos. Espero que sí, Pablo. Nacho, mi novia te tiene ganas, ¿qué hago? Dice Mati. Abrazo grande para tu novia, entonces. Tampoco, ¿no? Cucú. ¿O le gusta el Age? Nachin, ¿tenés algún compañero de la facultad que juega al Age? Lamentablemente no. Eh, mis compañeros juegan más al Counter o al Dota. Son personas de mierda, ¿no? <laughs> Mentira, me reprendí con el con el counter y. Eh, e intenté jugar al Dota. Soy muy malo, ¿no? No tengo futuro para Dota. Pero era divertido también. Estaba piola. No sé. El LOL es una porquería. El LOL no me gustó para nada. Me pareció muy, muy fácil. Es como mover un solo bichito y no hay nada copado. Nada divertido. El Dota un poquito mejor. Y el Counter Strike es magnífico. Es un juegazo el Counter Strike. De hecho, ya jugaba el 1.6 hace mucho, mucho. Pero decidí volver al, al Counter-Strike. Nacho, Go. te amo, hazme un hijo. Vete a la verga, menor que tres. Menor que tres, menos más que puso el menor que tres de al final, porque si no, no sabíamos si nos quería, si nos odiaba, ¿no? No sabemos, pero te mando un gran abrazo, Francisco. Váyase a la verga usted también y te agradezco de corazón, querido. Un abrazo enorme. Están entrando, ¿ok? Están entrando. Que, que no cunde el pánico, por favor. ¿Todos me están siguiendo en, en Instagram? Nacho AB? creo que sí, ¿no? Nacho, yo soy una chica, chica entre de entra mi casa, se embaraza y solo con respirar. No me río de gente que escribe dos puntos B al final de la oración. Me parece ridículamente feo. Sorry, es la verdad. Abrazo grande para tu no... <laughs> es lo que hay. ¿Qué significa menor que tres? Menor que tres es un número que puede ser dos... 1 en el caso de los números naturales o incluso números negativos, estamos hablando de todos los racionales. Menor que 3 es todo lo que está abajo del número 3. 3 es el tercer número, empezando de 0. Si lo, ¿no? Uno, dos, el tercero. Antes del 4, arriba del 2. El que no entendió el chiste de Monty Python, por favor, se retira del directo, pero ya. ¿Cómo está Joaquín Miller? Abrazo grande, querido! Nachito, ¿de qué se trata la carrera que estás estudiando? Es ingeniería en producción, un poco de todo, la verdad. Los primeros dos años y medio te rompen un poco con matemática, así que full. Tengo todas las bases de matemática posibles, había así por haber. Y después un poco más amplio, por ejemplo, PCP o eh, materias de Excel, finanzas, sí. ingeniería económica. Un poco de todo. Abrazo grande, dice es Salas. Me alegra mucho que te gusten los videos. A mí me gusta tener mucho tu presencia, querido. Para bullearme para están mis compañeros de colegio, dice Bautista. Abrazo grande, Bautista. No era un bullying, era solamente un. Necesitaba hacer, el... Necesitaba hacer la conexión con el. La referencia con el Monty Python, sorry. Está... Estaba muy, muy adentro mío. Nos debes el torneo de derivadas. Voy a hacer un torneo de derivadas algún día. Ustedes, ustedes van a participar. No sé, ali, todo, todos sabemos derivar acá, ¿no? Voy a poner algunas fáciles para la primera ronda y después, ¿no? Va cada vez más difícil. ¡Pah! 10 dólares al mejor derivador del oeste. ¿Quién sabe? Nachito, dejate de hinchar, volvete a Buenos Aires. Dice por ahí, JQ. Abrazo grande JQ. Voy a volver pero solamente a visitar. La verdad es que San Pablo es una ciudad bastante copada. Una porquería porque te roban y toda una mierda sucia y mal cuidado. Pero es mi ciudad y bueno, es lo que tenemos. Ingeniería en producción es parecido a mi ingeniería industrial, correcto, es algo similar, es algo similar. Eh, no sé las diferencias, la verdad, porque en realidad mi facultad es una facultad ya eh, que está, ¿cómo se dice? Focada en, en ingeniería industrial, estamos hablando de una facultad que tiene eh, contacto con el área más laboral, más industrial, ¿no? A partir de, no sé, hace 10, 15 años, como el sector terciario viene creciendo mucho, le están dando más bola a, la, a cosas como bancos o... O sector de transportes, como logística, etc. Y es más servicios ahora. Entonces no hay tanto la parte industrial en sí, pesada de, de, de saber el punto de fundición del carbono con Niobio, ponele, pero hay, hay mucha teoría todavía. Porque como es una, escuela, una, una facultad tradicional, ponele, tiene sus, sus cosas inútiles que tengo que aprender que no me van a servir para nada. Abrazo grande, J.B. Ruiz. Me alegra que, que, te, que, que te gustó el chiste de Monty Python, es bueno. Eh, Monty Python es un peliculón, por favor mírenlo. ¿De cuándo es Monty Python? Debe ser de 1970, ¿no? Es una, una de las películas old school. Ah, paz de la sala, no pude entrar. Ahora parece que entró. Ok, el que, era, el que estaba atrasado era Queretano, ok. Vamos a juzgarlo fuertemente cuando juegue. Vamos a comentar todos sus errores y, y dejarlo mal parado en todos los tiros. Acuérdense del nick porque yo me voy a olvidar. Queretano, ok, Queretano. Fue el que llegó tarde. Incluso dijo buenas, perdón por la demora. ¿Quién se cree para pedir perdón? ¿Quién se cree para cometer un error en vivo e indirecto? No, 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 lo vamos a escrachar fuertemente. Yo entro al torneo, soy ingeniero químico y te manejo hasta ecuaciones diferenciales, dice por ahí César Sendejas. César sape, ¿eh? Abrazo grande César, así me gusta, con, con confianza, ¿no? Yo, yo sé derivar, yo integro como nadie. Nacho, en el World of Kingdoms, cuando se coloca una torre al lado de un edificio de 2x2 o más, ¿la torre le pega al edificio o es necesario tener matacanes? Por 9, creo que viva el spam 2 puntos B corta. Vamos a chequear. Parece que ya están los 6, así que van a arrancar nomás. El... La partida debe ser LPS, LPLS contra KFE. Incluso LPLS, que es los pillos. Voy a poner los pillos en vez de pillos, porque pillos es un poco raro, ¿no? A ver si son todos de un mismo país. No, parece que no. ¡Ah! Tenemos Chile, México, Argentina. Vamos a poner acá entonces eh, los pillos, porque no son cualquier pillos, son los pillos. The Pidgets, ¿no? Siempre importante. Ahora, eh, escuchar el rito del amor empezó ya, empezó. Pueden quedarse tranquilos. Ok. EDP, grandes tiempos. EDP, EDP 1, EDP 2. ¿No? La película, la del San Crial es de 1975. La serie Flying Circles parte de 1969. La serie no me gustó tanto, la verdad. La que estaba buena era la vida de Brian también. El San es, es fantástico. La vida de Brian es un poco mejor, igual. O eran las dos igualmente buenas. No me acuerdo ahora. Nacho B, yo quiero jugar crack, dice por ahí Gamer Mega. Podés jugar, no te estoy impidiendo, amigo de Lage. Podés ir a jugar. Vaya y sea feliz, querido. Te mando un abrazo y grande y te bendigo. Vas a ganar la próxima partida. Sos grosso. Nacho, salúdame que nunca me saludas. Por supuesto que te saludo, RonTech. Ya arrancaron, estamos solamente haciendo tiempo porque ya arrancaron, estamos a Ah, Estos van a hacer que pierda el pelo. ¿Notaron lo que hice? Hice un autochiste. Es por Bubli, dice CC Salas. Correcto, es por Bubli. Normalmente no se juega en Steam. Al menos nuevo torneos y esas cosas, ¿no? Nacho, ¿viste Predestination, sí, es una película de Mindfuck, ¿no? Que le dicen. Una película muy rara. No voy a decir que fue un peliculón, pero no es mala. Estuvo divertida. Es medio. ¿Qué? ¿No? llegas a esa parte y. ¡pa! No la voy a contar porque es muy buena. Eh, el Mindfuck es muy bueno, ¿no? Es como esas películas que no entendés un carajo. Y cuando terminan, después de media hora caes. ¡Ah! Entonces él era ella y se casaron. Y también eran su hijo. ¡Ja! La misma persona, Era tres personas que se casaron y era su propio hijo. Genial. Y después decís, mmm, capaz que no era tan buena la película, pero sí era buena. Hola, macho con M, Abrazo soy grande. Eddie, ¿cómo estás, Eddie? Últimamente estás siempre, Eddie, ¿eh? Groso, Eddie, groso. Gracias por tu presencia siempre, querido. Tío, Nacho, saca la entraña y las quilmes. Dice por ahí José Antonio Pinson Arango. Mirá qué lindo que es el caballero, ¿no? Hay pocos de esos, así que. Fuerte abrazo, José. Estoy con mi agua, lamentablemente. No. Es, es ilegal streamear bajo, bajo efectos de, de, de entorpecientes. Nacho, me recomendás un tutorial para poder jugar a en Bully. Un saludo. No tengo ningún tutorial para recomendarte. Sorry. Es www.bully.com. entras, te lo bajás. Jugás, no hay mucho secreto, la verdad. Pero si buscas tutorial Bubli debería haber, supongo. No soy mucho de hacer tutoriales, me parece que todo ya existe, la verdad. Nacho, ¿cuál fue tu mejor elo cuando eras pro? Mi mejor elo fue 2250 en Steam, pero como Steam no cuenta, fue 2120, 140 en Bubli. No me acuerdo, la verdad. hace mucho tiempo, hace un año No, dos años y medio ya. Mi memoria no es muy buena. Eh, había llegado a ganarle un par de jugadores relativamente buenos, así que estaba bastante contento con mi nivel. Pero... Requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo. Y no paga, la verdad. A no ser que seas top 3 del mundo, no paga el esfuerzo. Entonces decidí que no valía la pena. Es la verdad. Incluso... Varias veces lo dije, que si querés entrenar para ser muy muy bueno, vas a tener que esforzarte mucho y probablemente no saques absolutamente nada de ello. Así que vas a tener que hacerlo por amor. No hay otra razón para hacerlo. Porque te gusta, porque si no te gusta, no vale la pena. No es una inversión racional de tiempo. Es una pérdida de tiempo monumental. Jugar mucho a Ley. En términos generales. Pero agradezco a todos los que juegan todo el día para que yo pueda streamear. Eso está bueno. Por ejemplo, un top 10. Hablemos de, de gente que no, no, no está todo el tiempo en la escena, pero que son muy buenos jugadores, ¿no? Hablamos de Project Belgium, hablamos de, de Twig, hablamos de LAN, hablamos de Spring. Juegan mucho. Estamos hablando de mucho, mucho tiempo invertido. Y no sacan un solo centavo de ley Es una inversión de tiempo un poco difícil. A un futuro puede terminar funcionando, capaz. Pero no es una. No es una inversión de tiempo racional, la verdad. Hola, Craig, soy nuevo en el canal. ¿Cómo participo? Comentando, dejando tu me gusta. Te mando un abrazo grande, incluso Nox. ¿Juegas en Game Ranger? Respondeme, por favor, please. No, no juego en Game Ranger desde el 2010, más o menos. En Game Ranger juega la gente que no conoce Bublin, ¿no? O la gente que conoce Bublin y le parece un nivel muy alto o, o, o prefiere jugar casualmente. Eh, he jugado en Game Range unos 3-4 años, así que es mi primer amor dentro de la comunidad de Lage. Es un lugar fantástico, pero al mismo tiempo es muy mierda, porque a mí ya me quiquean de la sala. Eh, hay Talix que es un bajón también. Wow, parece que no están. No sé, no tengo la menor idea de lo que está pasando acá. Voy a mostrarles la sala para que no crean que estoy mintiendo. Ah, acá está, ya arrancó, mira, 1.20 falta para empezar. Perfecto. Estamos en la sala, estamos en vivo, ok. Así que ya arranca. Menos mal, ya me estaba poniendo nervioso. Ya dije, ¿pa ¿Qué pasa? Voy a prender el ventilador hace como 15 grados, pero igual, ¿no? Si no, va a empezar a ver olorcito a Nacho. No saben lo que hice hoy. Yo estoy yendo al gimnasio todos los días. Hace exactamente 10 días, incluso, ¿no? Cumplió 10 días la última vez que fui, que fue ayer. Y hoy iba a ir, y aparentemente los sábados cierra más temprano. <laughs> Pequeño error que he cometido. Y. ahora tengo miedo de nunca más volver. Porque es un poco desgastante. Nacho, ¿qué pasó? Que no arrancaron, hacía puro el tema. Ahora soy grande JJ López. ¿JJ López no es el. el. ¿El, el, el Tano Pasma no te insulta en algún momento? Nacho, aguanten en la campaña del. Puta, no lo leo. De Bari que es eterna. No tengo la menor idea de lo que vas a decir, Chedar pero te mando un abrazo grande, querido. Pon la barrita para una sábana, sugiero la cara de Emi Dice por ahí mi amigo de Leige. Puede ser, ¿eh? Yo le echaría una... Capaz que con la cara de Doubt, con la cara de Tato. Me imaginan. Parece que arrancó. Arrancó nomás. Estamos adentro, amigos de Leige. Vamos a ver un poco de of Empires. Era hora, ¿no? Se me llega a trabar y, y rompo todo. va Negra como primer mapa tendremos. Así que felicidad para todos los que les gusta, los que le encanta este maravilloso mapa que está en mi pequeño... Y muy frágil corazón Jonathan jugando con el azul Es el que estamos viendo ahora Y aparentemente Están jugando con la Light Vision ¿Qué significa? Que van a poder ver todo lo que hace su aliado Ni siquiera empieza a meter al diablo Ya metete para poder Walear adelante Básicamente es el Vanigra ¿No? Empezás ya waleando adelante No querés que te pasen por los choke points va, Tranquilamente Va a poder cerrarse Y por acá Jonathan Va a jugar con los celtas ¡Ah! ¿Qué hizo el rojo? Para, 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 para. Esto es muy raro Intentó robarse un jabalí Pero no Sé sí, si sí, valió la pena, está bastante lejos del centro urbano. Me parece que va a poder volver al final. Tiene dos aldeanos, dos aldeanos también. Tiene el rojo y un scout cada uno. No sé si vale la pena pelear por ahí. Diógenes tiene dos aldeanos. Quieren cerrar, quieren mantener el choke point. Pierde el aldeano, Diógenes. Y acá la pasa mal el rojo. Dos aldeanos y un scout con un solo aldeano. La va a pasar muy mal. Diógenes vuelve con el aldeano herido aparentemente el azul. Y mientras tanto lo persigue con el último aldeano que tenía por ahí. No consiguió volver el jabalí todavía. Pero ya tenemos un start bastante intrigante por la parte de la izquierda de Mapa norte, este, oeste, dije, diremos, ¿no? Va intentando gualear. El jabalí no va a poder volver. Esto es muy positivo porque va a poder robarse prácticamente el jabalí Diógenes. Que tiene dos jabalíes de sus propios y un jabalí robado, lo que está buenísimo. Y Miraco, ¡Ah! prendió el modo Lamer, Diógenes. Prendió el modo Lamer. Le va a robar los dos jabalíes Estos jabalíes ni siquiera le pertenecen al azul en realidad El azul tiene su propio dos jabalíes Está lameando jabalíes aleatorios entonces, menos mal Suerte por el azul Vamos a ver el jugador que le vamos a hacer bullying hoy A ah, Queretano Está jugando con los mongoles Ok, colocando maderero incluso Mongoles es una buena civilización, ¿no? Este fue el guachín que llegó muy tarde Así que pueden hacerle bullying durante todo el directo Están permitidos Mentira, vamos a tratarlo bien porque todo el mundo le puede pasar Llegar muy tarde, Nacho. ¿Jugaste alguna vez en AoE Zone? En AoE Zone no se puede jugar, ¿no? Es, una, es un site informativo con, con noticias de ley, informaciones sobre torneos, eh, mapas, etc. No es un lugar para jugar, no es una plataforma jugable. Ok, ahora grande JP, Grosso Total, querido. Está re fuerte Nacho sigue así. ¿Se que peso 61 kilos ahora? ¿Pesaba 60,3 la semana pasada? Mm. Estoy volviendo... Digan una persona fuerte, porque no las conozco, la verdad. ¿Alguien tiene el nombre de una persona fuerte? Yes. Sí. Yes. Saludos, soy Leonidas, dice por ahí Carlos Seulen. Suelen, suelen, perdón, Carlos, suelen. Ahora soy grande, Carlitos. Grosso total. Yes. ¿Cuánto mides, parcero de ley? Es una buena pregunta. Muy buena pregunta. Tenemos dos ovejas aquí de parte de Chapo Guzmán. ¿Se lo va a robar? Así nomás el Chapo. Vino a robar. No, 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 parece que se las va a devolver nomás. Eso es un aliado bueno, un aliado copado. Cuatro, ciervitos por acá también. Tenemos un jabalí incluso de parte de Jonathan. El jabalí arriba que todavía no ahorró ninguno, ¿eh? Estamos con tres alianos en la madera, ya buscando jabalí eh, frutas. Falta la al, al, al java. A ver si lo va a buscar. Tendré que mandar a buscar al java urgentemente. Parece que va a usar el alianos que ya me mandó a lo que está perfecto. También Diógenes a punto, dice el lobo. O ñobo. Igual tenemos un cadáver. ¿Quién es el que menos tiene alienos? el El 12 alianos tiene Diógenes por haber perdido ese bill. ¡Bullying! Y acá aparentemente. No sé qué está haciendo. Jonathan debería sí o sí, cazar un jabalí urgentemente. Parece que está igual no mantuvo su centro urbano FK, así que dentro de todo no está tan mal. Si quiere jugar F.C. no le va a pasar mal. Es una, una un normal start y aquí ya parece que en el medio no cerraron todavía. Es un choke point muy importante de dominar. Queretano aparentemente, encima se llama? Queretano, ¿no? Que es un buen nombre también. Y ya gualeando en la parte de adelante, esto en realidad es muy inteligente. Porque si él consigue gualear adelante, más tarde entrar va a ser muy fácil. tienes tenés un área muy grande para poder dominar. Y esto además es un montón de información de que los jugadores del equipo contrario, los jugadores del KFE, no van a estar pusheando por el medio. Esto es una información increíblemente importante que va a poder conseguir por aquí Cretano. Y por la izquierda también va a tener que terminar gualeando. Y va a estar más que ok. Esto es muy inteligente. Esto lo va a ayudar mucho a largo plazo. En selva negra, los choke points gualeables. Cuanto más adelante mejor. Uno siempre tiene más información. Más tiempo de reacción. Y sobre todo también. Si quiere pullar por ahí, la va a tener mucho más fácil. Así que, bien por LPLS. Los Pichos. Bien, por acá. Dos scouts contra uno. Deberían pelear el jeringa. Bueno, buenos nicks en realidad tienen, ¿no? Keretano, Jugnes y el Jeringa. El jeringa. Copado. El scout de Chapo Guzmán va volviendo más Y por aquí va a intentar terminar de cerrar Queretano, ah, ya estará ok. Cambias la T por la S y suena feo, dice Mono Riel. ¿Querés ano? Ah, tendría que haber una coma antes, ¿no? En ese caso. ¿Querés coma ah, ano? Es... O. Oh. No, en realidad sin la coma funciona también, ¿no? ¿Querés ano? Ah, Pero tendría que tener un signo de pregunta. Si no, ¿no? También podría ser que eres sano Como preguntando si no te duele nada Difícil Ya vuelvo adelante Queretano Va a estar ok el equipo De los pillos por ahora Esto la verdad es que no, no estoy entendiendo muy bien El azul No sé cómo exactamente Pero tiene un aliano medio colado ahí tiene un aliano colado, tiene el scout también. No sé por qué está waleando en esta parte. Tiene un scout en contra, aquí abajo de parte de Gerinda. También un scout en contra de parte de queretano. Aquí lo tienen que bajar, sí o sí, es urgente. Porque si no va a poder walear esa parte, y ya no va a tener tanta información el equipo TLPLS. Acá incluso intentando terminar de walear el scout full vida, pero no tiene más dos de ataque porque no está en feudal todavía. Ese aldeano del gris va a precisar. Urgentemente. Termina de igualar por la derecha. Tiene que terminar de igualar por la izquierda también. Es rara la wall del azul. No debería existir. Lo hizo bien Jonathan de haber colado el aldeano. La hizo muy bien. Fue bastante inteligente el chileno. Y en este momento pegándole al scout para intentar defenderse. No va a perder al aldeano. Este scout ya tiene full vida así que probablemente pueda bajarlo. Va a tener que quickwallyarse. Es la grande Viper. No pudo. El scout va a poder bajarlo. Creo. Jonathan igual hizo un buen trabajo. Wall y adelante así que no van a poder pasar. Es mucha información que consigue para su equipo Bien por él. Y ahora intentando bajar ese scout. Estamos en este momento con 23 aldeanos. Estamos hablando minuto 10-33. Un poco tarde, ¿no? El problema principal es que pa, perdió ese aldeano que tenía adelante Tuvo que meterte el temprano para poder gualear. El que es punta normalmente no puede meter un FC perfecto. Muy rara vez lo puede hacer. Creo, creo, creo que es porque en México hay un estado llamado Querétaro. Y su gentilicio sería Queretano. Ah, entiendo. Ahora, ahora estamos, ahora estamos. Eh, ok, ok. Claro, tiene sentido principalmente porque tiene la bandera de, de México. Excelente nomás. Un abrazo a mis amigos mexicanos, incluso. Se los quiero mucho, amigos del Leish. Y pequeños bueyes. Caso el segundo caballo, Perfecto. Nachito, ¿hace cuándo viste en Brasil? Hace uh, un montón de tiempo. Eh, ¿Por qué no vivís allá y no en Argentina? Nachoe.com responde esa pregunta, ¿sabías? Nachoe.com, I frequently asked questions. Y vas a poder ver, esa pregunta está ahí, porque me la hacen todo el tiempo, así que ya la respondí. Está escrito para que puedas leer y entender todo y saber. ¡Ja! Era por eso. ¿River vive en Brasil? Sí, justamente. 26 aldeanos tiene, va pasando a la edad de los feudos. Pasaron ya KF de Tachis y KFE Chapo Guzmán una sola granja qué es es Godos vamos a llegar las civis porque me parece que no me fijé todas todavía a la izquierda tenemos Celtas de parte de Jonathan una excelente civi para jugar de punta también Godo de pocket la que es muy buena a mí particularmente no me gusta para BF pero vamos a ver si puede terminar saliendo bien choke points Godo no es de lo mejor porque un buen escorpión un buen onagraso te baja todo el ejército y la verdad es que no es de mi preferida pero no en post imperial Godo siempre es una buena Manera de estar, me encanta el español También muy buena cal, muy buena Este, muy buena decisión De parte del equipo de KFD Tener un español para poder tener un comercio más rápido Obviamente en Selva Negra, absolutamente Necesario, y obligatorio Tener un español en tu equipo Si quieres tener un buena, buen comercio Además que es muy bueno el español, tenemos Paladín más tarde, tenemos conquistador En la de los castillos para poder hacer daño temprano Y poder pujar con un caso, así que Tenemos muchas opciones, el español, una de las mejores para mí en el 3 contra 3. Bien por KF. Unas excelentes selecciones que han elegido. Los pillos. Tenemos Mongoles. Que es una muy buena Civi también. manguay Siempre utilizable. Celta en el medio. Y a la izquierda. Tenemos un persa que está pescando incluso. Tiene 29 aldeanos. De los cuales 5. Pesqueros también apoyan mucho. Tiene tres pescas. De costa por ahí que pueden terminar ayudándolo, así que eso es muy positivo también. Persa me parece absolutamente mala para este tipo de, so de, 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 de game. No me parece completamente mala. No la usaría en lo más mínimo. Una sección muy corta que se queda en selva negra. Vamos a esperar y ver. Probablemente persa por español. O persa por. vamos a pensar. Persa. cualquier vez de persa, ¿no? Persa es muy muy malita. Para esta clase de situaciones en 3 contra 3. No la hubiera utilizado. Capaz que tienen algo. Planeado, pero como no tiene redención Monjes no vas y que no puede puyar temprano en castillos Medio que está obligado A ir jinete paladín Y no es una gran, gran opción Sobre todo En selva negra, ¿no? Vamos a esperar y ver si pueden probarme equivocado Y hacer la partida De sus vidas, lo bueno del parza es que tiene un excelente boom Así que puede subir muy rápido y más, más rápido Aún consigue Meter una buena eco y meter paladín ¿No? Se puede hacer Mira, ahí ya terminando de gualear incluso Nacho, ¿qué team según sus civis te gusta más? Gracias, dice por ahí Franco. Sin lugar a duda el KF. KF lo pensó mejor. Eh, en mi opinión, español en el equipo es absolutamente imprescindible. Y sobre todo tener un Persa es un. No voy a decir que es un error, porque es la estrategia de ellos. Ellos obviamente algo deben haber planeado, algo deben haber entrenado. Así que puede ser que el Persa sea una parte importante de su plan. Igual no me parece ni siquiera top 15. Yo la dejaría en los últimos 4 o 5 civis de, de BF. Acuérdense que estamos jugando aquí en AOC, no en World of King, así que no se pueden usar, por ejemplo, los vietnamitas, los birmanos, etc. No existen. Pero me gustan mucho las ediciones del KFE. KFE, claramente, tiene unas ediciones muy, muy buenas. Probablemente elegiría similar a ellos. Capaz que no el Godo. Capaz que no el Godo. Capaz que Mangudai en vez de Godo, pero se puede, se puede también. Acá lo que puede hacer el, el. Ahí está, Talame, por favor. Talame, crea una empalizada y me muero. ¡Oh, tachis! ¡Salud! Mira lo que acaba de hacer, Pau. Excelente. Excelente, tenía una madera, la corta. Sabe que cuando un bosque, cuando un árbol no pertenece a un bosque, lo podés talar, podés crear una empalizada arriba y la deleteás. Está incluso en el video más famoso del canal, que no me acuerdo cuál era el título, Vende humo que había usado, pero era muy bueno. Hay un truquito de ella ahí, se puede cortar la madera. Entra con el Conquistador. KFE haciendo una partida fenomenal y por eso el español es tan fantástico. Ahora el Conquistador va a ser absolutamente imparable. Coloca centro urbano, coloca monasterio, pero la verdad que está chis. viene haciendo una partida fenomenal. Saliano si Gris, morirá. Encima colocando el monasterio, desesperado porque sabe que cuanto más rápido salga el monje, menos rápido va a morir. Y ojo que es muy, muy esperado que muera después de este tipo de jugada de Tachis. Espectacular, qué jugador Tachís lo hizo muy bien. KFL, la verdad, viene haciendo una partida bastante, bastante copada incluso. Vuelve con los alianos ya que no tenía que tener más que uno adelante. Puede colocar un taller si quiere, puede colocar un establo si quiere, puede colocar lo que quiera en realidad. Mi edificio preferido para poner en este momento es en un monasterio, pero igual. El ¿Sí? elige. Es completamente abierto. Taller de maquinaria ha sido nomás. Ha sido su elección. Es mongol el jugador Queretano, así que la puede terminar pasando bastante mal. Al principio del castillo sin tener la gran eco, ya que no tiene casa cerca. tiene que no tiene siervos. No, no tiene jabalíes. No tiene ningún recurso extra que le podía haber servido. Imagínate si el mongol hubiera estado donde está el celeste. Con ese paraíso de jabalíes. Increíble, la verdad. Increíble. MBL ve esto y, y empieza a tener, ¿no? A convulsiones. Oh, tiene que robar rápido porque es, eso es un paraíso de, de cerdos. Cuidado con ese monje que puede llegar a convertir. A ver si te voy a poner Tachis quiere volver a. No sé por qué se para. Ok, esto es algo que quiero explicar porque si Tachis no lo sabe, es posible que mucha gente por ahí no lo sepa. El monje no tiene palística, Es como si. No es que. No tiene balística, hierra y la conversión Los bololoes van siempre hacia la unidad Independientemente de si usas el FQ o etc Ok, eso es una información importante Que no sé si Tachis la sabe Y solamente hizo ese FQ para, para mostrar Su gran micromanejo, pero contra el monje No sirve para nada, ok, que quede muy claro Que el monje, los bololoes no fallan Los bololoes siempre se escuchan No son flechas, los bololoes Estás caminando pero vas escuchando y dices Pah, Este me convirtió realmente, ahora soy musulmán no, Así que no, no es como una flecha. Eso, son palabras. Mata... Al... La verdad es que el Gris está completamente muerto en esta situación. No puede volver de manera alguna... Demoró más en llegar a la partida que para morir... Sorry, necesitaba hacer ese chiste. Eso último, prometo. Último, no más bullying, por favor. Era, era solo un chiste tonto. Era un chiste muy malo. Parece que en este momento intentaba micrar por ahí el monje. Va a perder los últimos salidos que tiene. Keletano haciendo buena partida. Pero no sabe cómo defenderse de esta. La verdad es que no tiene cómo defenderse. No tiene mucho que hacer. La verdad. En este momento conquistadores en tu base cuando no cerraste bien. Es un problema. Y tuvo más mala suerte también el gris. No lo pasó muy bien. Lamentablemente. Pierde el monjeador también, perdiendo el centro urbano. Lo van a derrotar, creo. No tiene ningún aldeano lejos, o sea, no tiene ningún aldeano yendo hacia su aliado. Lo pueden derrotar, lo pueden literalmente hacer. Fue derrotado el gris. No, y vamos a ver qué tal ese centro urbano ya cayendo. Por la derecha, tenemos cuatro conquistadores a la izquierda, cuatro más. Dos catapultos, y la verdad que tan chistes. Es una partida increíble. Y acá, obviamente, gualeando piedra. Jonathan es una excelente decisión. Sabe que su aliado está ganando, ¿para qué arriesgar? O al piedra, o al piedra acá a la izquierda también. Y por ahora. El equipo de KF sabe que tiene una ventaja enorme, no hay por qué arriesgarla. Pueden boomear, pueden jugar tranquilo, incluso teniendo celda y godo. Vale la pena bumear. El español ya sacó la diferencia. Ahora solo bumea, disfruta. Saca un par de cárdenas, Un par de invasor de pasto de élite. Diviértete raideando valdianos indefensos. Toda la partida. Aparentemente el centro urbano aquí a la izquierda, aparentemente está cheese. Aparte ese centro urbano también tiene... Igual no va a ser derrotado porque tiene un saliero que van yendo para la izquierda, incluso metiendo jinetes también diógenes. Nuevamente, el Pers está obligado a meter jinete. Ahora, jinete contra conquistador. 0 de 10, amigo. You are in a very bad position. Cambio. Podría bajar este centro urbano antes para que no siga produciendo. Igual el gris ya no tiene mucho. A qué estar ansioso, ¿no? Solamente es momento de llamar a sus familiares, explicarles que no se pudo, decir, ok, semifinal, estoy contento, pero fallé miserablemente. Son cosas que pasan. Tuvo más mala suerte en realidad, no voy a decir que jugó mal porque sería mentira, no tuvo mal mala play. Tuvo mala suerte, en realidad tuvo un poco de mala play al no terminar de cerrar con muro de piedra. No voy a decir igual que... Al... estoy seguro que muchos expertos hubieran olvidado de cerrar esa pequeña parte también. Es normal, ok, no es, no es nada fuera de lo común. No jugó del todo mal gris, esperaba tener un, un boom limpio, un boom tranquilo y no terminó teniéndolo. La verdad es que fue mérito del celeste y no mala play del gris. Eh, en no solo tener conocimiento, sino de aplicarlo fantásticamente por ahí Tachis. Nuestro amigo Tacho lo hizo muy bien. Se va a tirar un par de jinetes, ahora Diógenes. Nuevamente el Persa no va a tener como ayudar. Celta en el medio tampoco tiene mucho como ayudar a Contra conquistadores Lo bueno es que el gris no va a morir. Eso es un lado positivo, supongo. Quiero otro centro urbano. Arriba incluso matando a dos monjes. Bienvenido al canal, mi olhage. total. Así si me gusta. saben que lo del gris es todo un chiste no 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 hay mala onda con el gris ok que quede muy claro perfecto solamente para para dejarlo muy claro como para que después no vayan ¿no? a decir eh, Nacho siempre habla mal de las personas era solo eh, todo es un gran chiste okay. tengo tengo miedo ¿ok? 2019 hay, hay que estar atentos pa uh, me van a denunciar pa uh, me bañaron Cuidado. ya el tercer centro urbano. Por aquí, Queretano. Básicamente lo único que tiene ahora es el centro urbano. Y un sueño. Tiene un centro urbano y un sueño de no morir muy rápido. Tachis va a perseguir los alianitos. Creo que piensa que puede derrotarlo. La verdad es que no sé si espoteó a los alianitos escapándose. Tiene una aldeano adentro, sin embargo. Acá se le puede colar, ¿no? Un alianito, gualea piedra. Eso ya sería muy avanzado. Pero igual. Ponerle que, 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 que tiene map hack. Y ve que puede meter un muro de piedra acá o y poner un taller y monasterio y jejearlo. Pero ha sido bastante bueno. Igual ya viene el rojo, se lo termina bajando el al aldeano. Bien y bien colocado. Ese aldeano va a morir también. Que en paz descanse por favor los nacho Fs por el último aldeano de gris en la base del gris. La base del gris que en realidad ahora es la base del celeste. La base de todo KFE. Nacho, no encuentro el FQA en el foro. Hay un, en en Nacho.com no está en el foro. Creo que hay una sección que dice fuck. Convierte, no convierte. Convirtió. wow El rojo estuvo medio desatento. Por ahí. Tres centros urbanos tiene Tachis. 58 aldeanos. Vamos a chequear eso. No importa tu respuesta Mira, uh, 45 aldeanos más Tiene el equipo de KFE Claramente porque el gris está completamente muerto Así que 45 aldeanos más es una linda ventaja Que pueden llegar a haber sacado Y en número de unidades militares también tiene más el KFE Con 13 unidades militares más Hace 13 minutos parece que Fue la gran guerra, ¿no? Vamos a ver cuando murió el gris Acá, uh, mirá que lindo, Qué bien que se nota esto Este es el gráfico de aldeano por tiempo Hace 10 minutos y medio fue la gran guerra del terror cretano. Ok, hace 10 minutos y medio sucedió el, el, el asesinato completo del Gris. Y desde entonces el número de alianos obviamente viene disparando para el lado de KFE por su pollo. El gran masacre. El gran masacre gris. Ok, bien, bien. Están haciendo todo lo correcto por ahora. Jonathan no ya pasando a la Imperial. Buen time. 32. Buen time. Incluso metiendo ya tercer maquinaria de asedio. No se sé si va a cobar con escorpiones, onagros o arietes de asedio. Probablemente onagros Quiere pesar, quiere arrancar, no sé. Acuérdense que si sí, en el World Kingdoms va a tener que tener un onagro de asedio para poder cortar. Si no, onagro de asedio no puede. Un Onagro solo no. It's a big no-no. O con casas atrás del muro de piedra. Por si le abre el muro de piedra, no. Te bajan las casas. Intentando entrar el celeste. Más que nada manteniendo la posición, ok. esperando un rato. Saludos. Saluda a Uriel. Así se llama el Gris. Para cuando vea la Rec dice Abner. Abrazo grande a Abner. Abrazo grande a Uriel. Que es el Gris. Murió esta partida. Mucha suerte y la próxima, sin embargo, querido Uriel. Estoy seguro que te va a ir bien. Cuarto centro urbano tiene incluso. Sabe que todo es en joda y te quiero mucho, querido. Mucha suerte para el próximo game. Pero este ya moriste, ¿no? Este ya está bastante. Bastante GG. Tiene 20 aldeanos. Está en una posición un poco triste. Puede regumiar, sin embargo, me gusta el, me gusta el, lo, lo que está haciendo dentro de todo. Reboomear, esto es lo que puede hacer. Hay muchos jugadores que quedan medio parados por un madrero un mercado y empiezan a eslinguear. Como diciendo, ok, voy a ser útil pasándole 30 de comida a mi aliado. Y obviamente no sirve para nada eso. Es mucho mejor lo que está haciendo Uriel aquí, que es Meter algunos mercados para poder comerciar. Está perfecto todo. Mmm. Doubt Castle, no sabemos. Probablemente sí incluso. Vale la pena pelear ahí. Si me Creo un poquito tachis Mata un aldeano. Tiene dos más. To go. El otro se fue. Dame uno. Apa, tenemos una linda cantidad de puntas por ahí. Mejorando Nagro. Capaz que si lo puede enganchar antes de que mejore Nagro le puede convertir. No tiene redención, creo igual. Pierde, los monjes pierden también la catapulta. No viene bien el celeste. Y en este momento, ya metiendo en agro el jeringa, así que puede terminar salvándolo. Ahora, bueno, ahora el asunto es bastante interesante. Podría bajar alguna carreta de comercio también. Ese castillo lo va a salvar. Al menos la posición la va a salvar un rato más. Puede bajar esa carreta, por favor. Gracias. Y en este momento, puede ir al oro, lo que es muy significativo. Si le puede quitar el oro al celta a largo plazo, la va a terminar pasando bastante mal. Tiene otro oro, el oro principal, pero igual, si le sacas uno de los oros, siempre viene bien. Bajando un aldeano Cuidado porque un buen onagrazo te mata todo Y sé que a veces el conquistador es tan fácil de mi crear Que uno a veces medio que se confía demasiado Y quiere pelear algunas peleas Que capaz que no sea la mejor de las maneras Pierde un onagro Pierde el otro Dame el tercero, dame el tercero, tachito Mata el tercero Si me mata tres más Nalga izquierda, eh, tatuaje Baja uno más, parece que le va a bajar dos más Dame uno, dame uno Igual ahora pierde contra una grasa. Baja el último Nagro también. Pierde poco con un ahora. Lo hizo bien Tachito. Va volviendo ahora. Parece que quiere pegarle. A los jinetes también tiene solamente más uno de defensa. Y pureza de sangre. Me parece que puede pelear. Igual Tachito si ni un poco. Le va a pasar muy bien. Arriba de la colina. Ahora peguele. Good game de Diogenes Y se retira. El equipo de los Pichos. Espectacular. Muy bien jugado. Buen micro, le dice Dióger, y si Tiene razón, la verdad que fue un micro manejo fenomenal. La verdad que Tachis. ¡Qué jugador. Incluso ya venía Chapo Guzmán aquí con los alabarderos. Iba a poder borrar completamente todo. KF jugó espectacular esta partida. Pero, por favor, estrellita para Tachito, ¿no? Hay que poner una estrella en el armario de Tachito y decir fa. Este es el jugador a tenerse en una partida de esta como Selva Negra. La jugó muy bien. Un jugador muy inteligente. Muy sobrio en sus decisiones. Y sobre todo, un excelente manejo también que vi ahí al final. Lo hizo muy bien. Muy bien, la verdad. Tachito, felicidades. Jugaste muy bien. Hablaría de los otros también, pero el azul estuvo. Jonathan no estuvo bumeando Obviamente iba a completamente borrar al rojo. Así que también jugó bien. Pero como no lo vimos en acción. Me hubiera gustado verlo, verlo en acción. Encima era Celta. Se lo iba a comer. Encima, de ha sido, me gustó mucho la decisión. Fue correcto. Jonagro también. Y el amarillo que vino a terminar de borrar. Minuto 35. Ya tenía full boom. Godo. Imparable. Pero buena estrategia en conjunto también. 10 de 10. Bien por el KFE1. Que viene 1 a 0 arriba. Con una jugadaza incluso. Alguien dijo que Selva Negra no tenía acción. Ahí tienen manga de noobs. Vamos a ver aquí los achievements. Ahí estamos. 62 barra 11. El KD de Tachito. Qué jugador. Mamita querida. 2 barra 35. Queretano. Un poquito no tan bueno. Encima el Jeringa que tuvo 2.24 también. ¿no? La verdad es que muy bueno que uno dejo de los jugadores del KFE. Estoy seguro que le irá mejor ahora a Queretano. Le voy a echar un ojo porque... Ahora le va a ir mejor. Ahí está. ¿Cómo se llama el lobby? Eh, medieval Siege se llama el lobby. RMDM Medieval Siege. Lo voy a mostrar igual, no tengo ningún problema, ¿no? Escondemos, no hay secreto acá. Debería verse ahí. Uy, mira que lindo que se ve todo el. Este RMDM Medieval Siege. Tiene 1129 usuarios. OK. Y la sales es la número 3 Encima dice Please, dime Como si quisiera ocultarle, viste ¿Cómo se llama el lobby? Por favor, Nachito Decime cómo se llama el lobby Nachito, quiero ver El tatu en tu nalga Dice Maximiliano ¿El directo 24 horas capaz? ¿Existe alguna buena guía De contraunidades? No A ver Voy a decirlo una sola vez Porque no quiero denigrir El trabajo de la gente Que los hace Pero Quería mandar palabras de aliento, pero no se me ocurren hoy. Hace que mejor mando los 10 dólares estadounidenses. Muchas gracias, Pablito, te agradezco de corazón la donación. Tu presencia la verdad que ya es magnífica para mí. La donación te la agradezco de corazón también, querido. Así que nada, un gustazo tenerte siempre con nosotros, Pablito. No te olvides que mañana incluso con Pablo, ¿sí? Porque Pablo va a estar mañana, me dijo, no sé, escuché por ahí. Vamos a estar en la semifinal del AGBETO Cup con las chicas. Así que pueden participar todos ustedes también. No se olviden. Un abrazo grande para el partido. Te agradezco de corazón los 10 dólares. Una persona magnífica sos. No sé ni cómo agradecerte todo lo, todo lo buena onda que haces. Ok. Ahora presten atención porque lo voy a decir una sola vez. Porque no quiero desmerecer el trabajo de otra gente. No sirven guías de contrunidades. Sorry. Listo. Ahora ya. Todo perfecto. Si queréis aprender contra unidades, la única manera de hacerlo es jugando y probando. ¿Por qué? Y explico por qué. Porque está mal solamente tirar verdades absolutas sin ningún tipo de, 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 base, de base, ¿no? Eh, ¿Qué estaba diciendo? Lo de las contra unidades. Cada, cada situación es diferente. Por ejemplo, si vos decís que el guerrillero es una contraunidad del conquistador, es porque realmente nunca jugaste una partida competitiva arriba de 17, 18 más. Y vas a decir y jurar que el guerrillero es una contraunidad del conquistador. Pero no lo es. ¿Por qué? Porque el conquistador y el guerrillero son dos unidades completamente diferentes. El guerrillero sirve para defender, que es una cosa, unidad lenta, y el conquistador sirve para atacar, es una unidad dinámica, una unidad que tenés que. Estar todo el tiempo moviendo no dejando la parada. Y nunca vas a usar solamente conquistadores. No existe eso. Vas a usar una catapulta también. Para defenderte de crossbow y guerrilleros. Entonces, el, el, el aprenderse el manual. No existe un manual de contraunidades. Y está mal aprendérselo porque en teoría. Normalmente es muy diferente de la práctica, ok. No, no sirve. No siempre la contraunidad tiene un precio que realmente vale. Porque no es solo una pelea de ok, un kill para cada uno. No, es también el costo-beneficio. Un elefante cuesta mucho más con el lavardero. Pero el lavardero es la contrunidad del elefante. Y no, probablemente el monje sea mejor. Aún el costo siendo completamente diferente. Entonces, tengan mucho cuidado con guías de contrunidades, ok. Las básicas, obviamente, todos las sabemos. Así que tampoco hay necesidad de un, de un, de un tutorial. El... Al lancero mata scout, el scout mata guerrillero, el guerrillero mata al arquero, el arquero mata al lancero, el lancero mata scout. ¿Ok? Es eso, no hay secreto. Ahora, cuidado al buscar un, contra unidades más específicas. ¿Ok? Hay una única contra unidad que es global, que es buscarle contra arqueros. Pero creo que esa también, eh, esa también ya todo el mundo la sabía, ¿no? No te estoy diciendo que no vayas a buscarlo, porque igual lo vas a ir a buscar. Pero tened mucho cuidado, Llévatelo con un granito de sal, intentad pensar por vos mismo. Ok, los jugadores buenos no se hacen copiando. Eh, copiando maneras de jugar. Podés hacerlo, vas a llegar a un nivel relativamente alto. Pero. Normalmente los, la creme de la creme, la élite, la, la bella. Parte del Age, es los jugadores que juegan pensando por sí mismos, y cada situación es una situación diferente en donde no te va a convenir siempre piquero contra jinete, porque te van a raidear, van a sacar 3 jinetes, vas a sacar 50 piqueros, van a raidearte, te van a matar 10 aldeanos y no vas a poder jugar, no vas a poder hacerlo. Ya cállate, concha de tu madre aburrido, dice Diego Espinosa. Chupeme un huevo, abrazo grande. ¿Y el metagame qué es? El metagame es The Most Effective Tactic Available. Esa es la traducción literal, ¿no? Que es la, eh, la táctica más eficiente en el momento, normalmente. Que no tiene nada que ver con un guía de control en realidad. Nacho, te sigo hace muchos meses y se aparece Rami. A ver, si aparece Rami, curso total, querido. Nachi, ¿cuál es la civilización que tiene mejor guerrero? ¿Por qué mi TC no produce...? esa <laughs> no sé. es una difícil, ¿eh? ¿Falta de comida? ¿Falta de casas? No sé. Normalmente, en mi caso, normalmente son las casas. Estamos en arena, mapa número 2. Ya arrancaron nomás. Los jugadores del KFE y los jugadores del LPLS. Bastante bien nomás. Nacho, ¿veis alguna serie? Mm, sí, muchas incluso. Nacho, ¿sabías que... ¿Sabías que Gaby la semifinalista...? Es, es, ¿Era novia de Gary? ¿En serio era la novia de Gary eso? No sabía Eso es interesante ¿Alguna vez escuché que se habían encontrado? Nunca sabía que... No sabía en realidad que era... Era la novia, no, no tenía idea Gary que no juega hace... Wow La última vez que lo vi a Gary me mandó un mensaje Dijo, eh, ¿viste a River? Y yo dije, sí, eh, sí Bueno, sobre eso, no miro más fútbol, ¿viste? Me dio amargo igual Pero... Pero Gary había aparecido hace no mucho ¿Alguien conoce a Gary? ¿Alguien se acuerda de Gary? Que tenía muchas Y. ¿Alguien llegó a conocerlo? ¿Alguien llegó a, no sé, no conocerlo personalmente, pero verlo jugar, etcétera? No sé. Es un juego relativamente viejo, ¿no? Es de, es de la época que Argentina salió tercera en la Nations Cup. ¿Tercera o cuarta? Creo que tercera. Argentina salió tercera en la Nations Cup, que era la, el mundial. En esa época. ¿Podrías dejar el mapa con full visión? El mapa está con Fulvisión, creo. No sé a qué te referís. Hola Nacho, no conozco a Gary. Saludos. <laughs> Abrazo grande, querido. No lo conocen. Claro, ustedes son de una, de una época más, más reciente, ¿no? Creo que. ¿Cuándo se retiró? ¿2012, capaz? ¿2013? Creo que el 2012 ya estaba medio inactivo. Gary, que era un jugador muy bueno de Argentina, que jugaba en el. En el, en el equipo de, de Argentina cuando era muy muy fuerte no que tenía Juan que tenía Anikov que tenía Gary que tenía Patín que tenía Amillo que eran los los grandes jugadores también FedEx incluso participó en esa Nations Cup y fue una de las de las mejores equipos que he visto la verdad jugar eh, como un equipo argentino no hoy lamentablemente Argentina ya no tiene tan grandes jugadores capaz y está haciendo un enorme Enorme ruido en la comunidad online, ¿no? En la comunidad experta. Está jugando muchísimo. Está jugando muy bien. Era un nivelazo, la verdad. Pero básicamente hoy creo que Twiggy y Nikov dominan mucho la escena. Falta un tercer y cuarto jugador relativamente bueno. No hay hoy en la comunidad, lamentablemente. En aquella época estaba Juan, estaba Gary, estaba Fedex, estaba Patín. Eran todos grandes jugadores y obviamente Nikov, que era claramente el líder el in-game, que, que decía qué hacer y qué no. Bastante bueno. ¿En qué momento va el telar? En arena cuando quieras. No hay una regla general. Cuanto más tarde posible, mejor. ¿Ok? Si lo puedes sacar en la edad... Antes de subir al lado de los castillos, es la mejor opción. No antes. Pero si tenés que sacarlo porque vas a jugar forward con torres, obviamente tenés que sacarlo porque vas a jugar torres. No Depende de tu estrategia. Principalmente normalmente al minuto 12 antes de pasar castillos. 11. Uy, porque tenés peligro de que te vengan a jugar con, con torres, ¿no? Entonces siempre es mejor sacarlo antes de subir a castillos para no correr riesgos. ¿Cuándo fue la primera vez que jugaste a Leish? La primera vez que jugué a Leish, no me acuerdo. ¿Fede Herkar? Hercarca... No, no es el Herkar Cabellot. El Fedex era un, era un poquitito mejor que, que Fede FedEx ¿Cuándo fue la primera vez que jugaste a Leish? No me acuerdo, la verdad, vamos a pensar 2008, 2000... no, antes debe haber sido A ver, la primera vez que juega a Leish Fue a Leish 1 en 1999, capaz Pero Si estamos hablando de online, probablemente 2007, 2006, 2007 Parece que están, están Lagueando, ¿no? Tenemos un Lager ¿Quién es el Lager? Es Gons, aparentemente, dice Diógenes Cuidado con eso, puede estar con el directo abierto Mentira, no, no sé, la verdad No tengo idea, pero dicen por ahí, hay que ver qué tal Nacho el Violeta, mira tus videos porque se quedó Househead. Un clásico. Ahora se Jonathan, incluso. Jonathan, que el jugador aquí que estamos viendo en rosa, en P6. Y va a jugar con los vikingos. Una selección interesante para Arena. Vamos a checar en el medio. Tenemos a Mayas de parte de KF Gonza. Y a la izquierda tenemos a Tachis. El gran Tachis que jugó muy bien la partida pasada con los turcos. Del otro lado, que tenemos? Tenemos Español de parte del Jeringa. Mayas de parte de Diógenes. Y turcos de parte... ¿Ya dije diógenes? ¿Quién era este? Queretano. Maya de parte de queretano. Y turco de parte de, que... de diógenes. Ahí van. Maya turco español contra maya vikingo turco. Ok, ok. Vamos a ver cómo le termina saliendo. Me gusta el español en el lado... Me gusta el español en el lado del KFE. No, perdón. El español está en el lado de los LPLS. No me gusta mucho el vikingo, me gusta bastante el turco, creo que es una buena pick. El mayo obviamente imprescindible para arena, me parece que es la mejor cita incluso lejos en arena de las elecciones del lago C, al menos en mi opinión. Nacho, hace tu predicción sobre quién va a ser el MVP. Uf, difícil, ¿no? ¿Quién va a ser el MVP? Mm, con eso sí es probablemente, probablemente Gonza. Probablemente Gonza. Incluso diría Queretano Porque él es Pocket. Encima parece que es de un rating un poco superior. Que probablemente el MVP será Queretano El Majestuna es una no sería muy buena. Que normalmente se lleva el MVP. Y obviamente siendo Pocket. Teniendo esa enorme diferencia, ¿no? Puede terminar saliendo muy bien parado. Me gusta la posición de Queretano Yo diría que él. Nacho, ¿nunca te pasó que soñaste con el Age? Sí. En Ahora ya no. En la época que he jugado todos los días. 6 horas por día. Sí, mucho. Todos los días casi. Era incluso algo vergonzoso. Pero sí. ¿Qué significa MVP? MVP es el most valuable player. Nacho, ¿qué podrías decirme que significa esas palabras raras? Saludos. MVP significa Most Valuable Player. Es el jugador más valioso. ¿No? ¿Sería esa la traducción exacta? Soy nuevo acá. ¿Cómo estás, Winrada? Bienvenido, querido. Eh, ¿tendrá alguna comunidad para jugar o Discord? Mira, tenemos el Facebook, tenemos Facebook un grupo llamado Group Age of Empires 2. Group, ok, en inglés, Group. Group. Age of Empires 2. Si lo buscas lo vas a encontrar. Vamos a, ahí, siempre se hacen partidas, siempre se encuentran para poder hacer memes y hablar de las partidas del torneo sus últimos y conversar y... Y, en fin, decir estupideces también. Es un lindo grupo de Facebook. No tenemos Discord, de hecho, sí tenemos Discord. Pero no sí. me lo acuerdo. Si pones exclamación Discord, probablemente aparezca el link. Pero nadie lo usa. No lo uso yo tampoco. Discord es algo muy, muy nuevo para mí. Nuevo no, es algo muy. Sí. Es. No sé, no, no es de mi estilo de, de, de persona. Pero tenemos ese grupo de Facebook. Si me sigues en Instagram, Nacho, ahí siempre te vas a enterar cuando hay director, que también es importante. Y básicamente la gente en general juega en public. que es un servidor para poder jugar un programa, ¿no? Que se llama Bubli Puedes encontrar en www.bubli.com Un juego que sí corre en mi PC, dice Iván. Ahora se grande Iván. Ese águila va a morir. El scout lo va a poder perseguir bien porque el etano se sale corriendo, sabe que Ah, ahora casi termina perdiendo el águila ahí por un micro un poco Malito, a ver si acá puede terminar deteando esto. Probablemente para ponerse en truco ahí más tarde. Mercado y herrería de parte del rojo. Quiero ver mercado y también de parte de Tachis. Parece que todavía está pasando, así que falta un poco. Herrería de parte de Jonathan. Todavía no puso mercado. Acá está el mercado, perfecto. Herrería y mercado también de parte de Diógenes. Nadie jugando con edificio militar, por lo que parece. Probablemente siendo el español, podría jugar con un establo. Pero más allá de eso, creo que la mayoría prefiere jugar con. ¿A ¿Dónde está mi herrería y mi mercado, señor Jeringa? No lo veo. No, puedo pasar a castillo sin los dos edificios. Y herrería también aquí de parte de Tachis. Nadie va a jugar con, con un edificio militar. Normalmente, cuando se es español, ¿podés, si querés, empezar con un establo para meter pura sangre más tarde? No es, sin embargo, lo más común, lo más usual. Lo más usual es meter el herrería y mercado para poder comprar piedra más tarde si es necesario. Meter un centro urbano, comprar madera si querés meter eh, algún TC. o oh, no. En fin, cosas. Es lo más común. Buenas, Nacho. Recién llegando, ¿cuál de los KFE es este? Este es el primero. No es ninguno de los que vimos. La otra semifinal fue KFE 3 contra KFE 4, creo. Y esta termina siendo KFE 1 contra Los Pillos. Tenemos un sling. Parece que están slingueando a Johnny. Vamos a ver qué va a hacer Johnny de todo esto. ¿Lo están slingueando, creo? Ah, no, no, no. Johnny está slingueando a Gonza. Esto es interesante porque los tres de LPLS están subiendo. Esto podría indicar que el MVP sea entonces de Gonzita. Porque Gonza. Gonzalito, si termina haciendo un buen push, si puede colocar un castillo adelante, pasar rápido imperial y meter lanzapiedra antes de que Querétano pueda subir y todo eso. Puede terminar ganando la partida relativamente fácil. Es exactamente lo que quiere hacer Gonza. Esto está muy estudiado. Claramente el KFE estudió muy bien la manera que iba a jugar y eso me pone, la verdad, bastante contento porque... Siempre es lindo ver cuando alguien entrena y sabe lo que está haciendo perfectamente. Tiene 6 alianos mandando adelante. Un scout del Jeringa, ojalá que no lo encuentre. Cuidadito, vamos a ver el punto de vista del Jeringa. No lo ve, no lo ve, no lo ve. Pasa por la reliquia a un par de cuadrados, pero no ve los alianos del rojo yendo hacia adelante. Gonza que va a colcar Castillo en la cara y va a meter un fase imperial. Esto en realidad es una excelente estrategia. Es exactamente la misma estrategia que utilizaría del equipo de Secret, por ejemplo. Es una estrategia completamente usual. Normalmente el que jugaría Maya sería Doubt y normalmente el que le grindaría sería Tato. Básicamente, Gonza es Dout, ¿no? Y Tato es Jonathan, así que nada, bien ahí. Vamos a ver a dónde coloqué el castillo. Nacho, ¿cuál es tu mapa preferido? Mi mapa preferido hoy por hoy... No tengo la verdad mapa preferido. Me gusta variar. Creo que variar es la mejor opción 99% de las veces. Me gusta mucho Arabia, me parece el mejor mapa. Eh, el más competitivo, sin lugar a duda. Me gusta mucho, mucho también arena, la verdad. Me encantan... La... Últimamente me está gustando mucho ver partidas en arena. Creo que son mis dos mapas preferidos del momento. Partidas que no tienen ese badito bastante feucho, ¿no? Aquel... Los mapas que se están jugando ahora, que son horribles. Me hacen extrañar los mapas buenos de las buenas épocas continental, me gustaban mucho. No, los mapas de verdad. Esos estaban mejores. Pero Arabia Arena, siempre son los mejores, los más normales. Nómada es muy bueno para ver en Team Game. Siempre interesante. Universidad de parte de Gonzalo, excelente la verdad. Qué buena apertura que tuvo. Tuvo muy buena apertura. Va a llegar al minuto 21 máximo. Excelente, encima tiene al turco que mejora la caballería ligera automáticamente. Lo que es excelente decisión también mantener el scout cerca de los aldeanos en el castillo. Qué bien, que la, qué bien que la pensaron, qué bien que la idearon. Encima, ahora pasando a la imperial, Gonza tiene el castillo en la cara. Probablemente rápidamente puede meter lanzapier y bajar completamente ese castillo de queretano. Excelente partida de KF Muy, muy inteligentes de verdad. Muy, muy bien entrenado. Se nota que esto, esto es entrenado. Esto sin igualado la hora entrenar por lo menos unas 5 o 6 veces. Para que salga tan buen timing. Va a pasar el minuto 21-30 Imperial. Tachis igual pasa Imperial muy temprano también. Pero es turco. Pasó solito. Nadie le pasó recursos. Creo hasta donde sé. Y en este momento metiendo algún que otro pluma. No va a tener alcance de meterle más 3 por ejemplo. Pero puede meter la lanzapiedra. Lo que ya es una excelente diferencia. Y acá lo que tendría que hacer es meter más granjas. O vender la madera. Porque si no. Podría quedar con una economía un poco mala. Lo único que precisa por ahora es balística. Y meter lanza piedra Con esas dos cosas debería estar en buena posición. Sin lugar a duda. Increíble que aún con Slim, Gonza metió exactamente el mismo tiempo de Imperial que Tachis. Un jugador bastante bueno también, incluso colocó taller, maquinaria de asedio adelante obviamente para meter cañón de asedio, y con el Maya va a poder pushar junto de excelente manera. Se imagina algunos plumas, algunos cañones de asedio, no metió castillo sin embargo hasta donde veo, no puso castillo Tachis. Eso puede llegar a ser un problema, no puede meter Genizalo, por ejemplo, pero puede meter Galileotico con arco, jugar con artillero manual. Todo positivo, todo ok. Y me parece que la verdad, el, el equipo del EPLS se va a sorprender mucho cuando vea los dos Imperiales. Nadie ni siquiera cliqueó y los dos jugadores ya van a llegar. Así que le va a hacer una diferencia muy, muy interesante el lanza. piedras se tiene que venir Gonza automáticamente. Y quiero ver aquí los cañones de ido saliendo. Todavía no salió el primero. Va a querer meter la Galileotico con arco, supongo, antes. Voy a meter dos. porque que dos ya es suficiente para poder sacar artillo manual de manera constante. Metiendo ya No sé por qué. Tiene un solo monje. Metiendo galería de tiro con arco. Ahora sí, haciendo el start más común. Cañón de asedido. Justo lo que queríamos ver. Diógenes pasando de la imperial. Tiene un lanzapiedra. ahora sí. Gonza va a poder tranquilamente bajar el castillo del pobre celeste. Qué qué ¡Queretano, probablemente! Termina quedando mal parado, ¿no? Se lanza piedra. ya va saliendo. Tiene un solo castillo, tiene 3 TC, sin embargo, dos, incluso digo. Pero cuando ese castillo caiga, va a quedar bastante expuesto. No sé exactamente lo que va a intentar hacer. Y bueno, Diógenes, que pasó un muy buen tiempo en Imperial, también, siendo turco. No me sorprendería ver que juegue genizar y Cañón de sido como lo hizo Tachis. En vez de Genícero, metió artillo manual, lo que también es un buen approach. Que también, obviamente, muy entrenado, en el muy buen orden de construcción. Acá de parte de Tachis nuevamente El castillo del celeste claramente va a caer Todavía no está pasando la de los imperios Y miren esto, está metiendo más 2 de ataque queretano eso es un problemón Porque en este momento no tiene economía para poder subir No tiene economía para meter el más Nada en realidad, no puede meter más 2 de defensa Una vez que tenga el más 3 de ataque Por aquí y ya lo tiene Va a quedar muy muy mal parado queretano Lo van a poder comer Sin lugar a duda el verde, lo primero que tiene que hacer es ayudar A su pocket porque si no el pocket morirá y no va a poder hacer nada para ayudarlos después. Va a estar 3 contra 2 el juego. A la izquierda también, muy buen tiempo. De imperial. Esto era bastante parable igual. Siendo español el jeringa. Si hubiera metido 6-7 conquistadores. Tranquilamente podría borrar todo. Lo raro es que no puso ninguna unidad en la partida todavía. Está intentando jugar defensivo por aquí. El jeringa no le está saliendo demasiado bien. Buen piedra adelante, parte de Gonza. El segundo ya que va sacando. Tiene algunos. Uy, pierde Caballero también. Otro castillo en la cara, le coloca a Gonza. Espectacular partido de Gonza por ahora también. Y va a caer el castillo de Jeringa. No tienen cómo responder. El principal problema acá va a ser que Diógenes va a querer entrar hacia el Rosa. Probablemente puede, incluso a largo plazo. Pero por ahora no domina el game. Va perdiendo el castillo. ¿Cómo domina el game KFE? Por ahora ese castillo podría ser un tal caso No tiene mucho como pelear. Tiene más uno de defensa y más tres de ataque. Pero igual tiene muchos plumas más que Letano. Tiene que retroceder por ahí el rojo. Retroceder con los aliados también sería importante. Tiene balística, creo. Así que puede pelear capaz. Incluso si le pega un buenos piedrazos puede terminar peleando. Pero hasta Ixo. Hasta que eso suceda. Capaz que no sea la mejor opción. Pierde las casas también por ahora. Se quedó House Incluso, sí Mirá, va colocando Más casas inspirados Querétano Mientras tanto Le baja más casa Jonathan Parece que igual No, Jonathan No, Gonza Y esa casa Parecía que iba a bajar Pero no bajó Y en la base El azul está Completamente good game Ok, no tiene Ninguna respuesta Hacia esto Está Quedó como boquiabierto El Geninga Con el tipo de imperial De diógenes De tachi Perdón Que fue fenomenal y no tuvo respuesta. Está completamente paralizado. Colocando un cuartel ahora que no le va a servir para absolutamente nada. Y obviamente. El amarillo tuvo un enorme mérito por haber subido tan rápido a Imperial y meter un orden de construcción tan perfecto. Tiene linda cantidad de plumas todavía. Querétaro tiene una catapulta también. Pero con más 3 de ataque puede pelear la catapulta también. 7 de rango tiene el pluma. 7 de rango. Tiene también la catapulta. Pero el pluma se puede abrir, cerrar. Con la F. con uh. En realidad esto es 7, y 4 más 3, 7. Cuidado con los plumos, igual que no me los suicide porque no tiene la gran tampoco. Jonathan incluso que le sigue pasando recursos, lo que está perfecto, buscando un la ahora. Y ahora lo que tiene que hacer es terminar de colocar ese castillo, urgentemente sería importante que lo haga. Igual no hay necesidad de que corran. El verde va a demorar un cachito en entrarle al pobre Jonathan que está slingueando, ¿ok? Mientras tanto el azul ya va a morir, va a terminar quedando completamente afuera. Y acuérdense, Jonathan pasó recursos, así que puede morir. Él si muere ya hizo su trabajo, ya está todo ok. Ahora, si muere el azul, ¿qué? Murió un jugador gratis. A cambio de absolutamente nada, coloca que una quería atrás. Va a jugar guerrillero de élite, pero obviamente... No va a servir para nada. Y los plumas en el medio que siguen en enorme número. Ahí puede terminar ese castillo si quiere. Parece que no quiere arriesgarse, embargo. Gonza va a colocar otro castillo por la derecha, metiendo química ahora también. Lo que está perfecto. El azul está completamente game. No me sorprendería ver un GG calentito en el horno. Con bueno, algunos cookies saliendo ya. está completamente cookie el azul. mira cómo se lo comió. La verdad que está chis Metió un tiempo de imperial igual al tiempo de imperial. Que el jugador es lingueado. Metió. Así que fenomenal. Buen micromanejo de González en el medio. Le baja los catapultos. Le baja las plumas. Le baja todo. Y ahora los lanzapiedras para adelante para poder terminar de bajar el centro urbano también. Queretano. No tiene ni una sola unidad. Y ahora le marca a mi amigo Jonathan porque lo borraron, ¿ok? Jonathan estaba pasando recursitos y en este momento acaban de, acaban de abrirlo. Good game de Diógenes, sin embargo, no daba para más la partida. No quisieron intentar borrando a Jonathan ya que tenían dos jugadores muertos. Tanto Querétaro como el Jerica completamente fuera de la partida. Y KF, la verdad, qué preparados qué están para este tipo de games. Qué lindo ver cuando la gente entrena, cuando tiene una buena estratégica, cuando lo hace bien. Todo lindo, todo bien hecho, todo fantástico. Ese tiempo es un tiempo experto, ok. Tengo que decirlo, ese tiempo que metieron fue un tiempo experto. Fue un tiempo fenomenal, fue un tiempo de las, de las grandes ligas. Así que fantástico que lo hayan entrenado tan, tan bien. Lindo futuro van a tener este equipo del KFE. Claramente saben perfectamente lo que están haciendo. Fenomenal, mis amigos. Quedan 2 a 0 arriba, si mal. No recuerdo, si, sí, 2 a 0 arriba. Espectacular nomás. Partidaza de parte de KF. Qué bien jugaron en equipo, la verdad. Muy, muy bien. Muy bien, de verdad. Me sorprendieron muy positivamente, de KF. También me sorprendió el tiempo de imperial de Tachis. Fue fantástico. El tiempo de imperial de Tachis no, no es mejorable, en realidad. No hay un tiempo imperial mejor del que me metió Tachis. Creo que si bajás la partida, la entrenás como lo hizo él, es exactamente igual a lo, como lo hacen los expertos. Capaz que se puede mejorar 20 segundos, 30 segundos máximo, pero es un, un tiempo casi perfecto de Imperial que claramente tuvo, tuvo mucho entrenamiento, mucho esfuerzo por atrás y sabe perfectamente lo que hace. Eso es. Hay, hay, hay que decirlo. Me sorprendió muy positivamente. Es la verdad un equipo muy copado este de KFE. qué bueno que puedo traerlo aquí en vivo y en directo este torreito de un nivel intermediario que la verdad están sorprendiendo muy copado. Jugaron demasiado bien, dice Bautono. Abrazo grande, Bautono. ¿Cómo estás? Correcto, jugaron bastante lindo nomás. ¿Dónde se puede bajar la partida? Entrando a www.bully.com buscas el nick de alguno de ellos y descargas la partida. Básicamente así. ¿Qué velocidad me fui a tomar agua cuando estaban en feudal y cuando bolillas estaban subiendo a imperial? Dice Andrés. Jugaron muy bien, jugaron muy bien. La verdad estuvo muy copado. Gracias por dejar el me gusta, querido. Grosso total. Nacho, ¿te unirías a un equipo profesional de Leish? Probablemente tendrían que pedirme antes, ¿no? No puedo decir. Eh, hola. Eh, sí, Viper. Soy Nacho. Buenas. Voy a entrar a tu equipo, ¿ok? No, tranqui, tranqui. Entro, entro. Tendrían, ¿no? Nacho, ¿van a seguir jugando Arena o van a cambiar de mapa? Van a cambiar de mapa Son mapas cerrados en general El primer game fue Selva Negra, que jugó fantástico Tachís El segundo mapa fue Arena, que jugaron muy bien En realidad como equipo Fue fantástica partida, tanto Tachís como Gonza como Jonathan Lo hicieron fenomenal Muy entrenado, muy bien hecho Y ahora se viene... Ya me Chucatán, no soy Nico, no me las tengo ni un poquito. Solo soy uno que apenas tiene micro. Y a duras penas paso a Castillo. No soy. Bienvenido a Agustín Gusella, Grosso Absoluto. Te agradezco de corazón para pertenecer a nuestra mayorza tribu. Si querés, mandas un mensajito por Instagram. Te agrego al grupo de WhatsApp de patrocinadores, ok. Abrazo grande, muchas gracias de corazón. Que tipazo, que grosso total. Grosso Absoluto, igual ya era miembro. La verdad, dio gusto ver esta partida. Sí, fue muy buena. Muy, muy buena de verdad. ¿Qué torneo es quien lo organiza? Es el torneo Terranopa. Ok, lo organiza incluso Jonathan del KF. Nacho, es muy largo. Si explicas qué, qué significa ser nivel más número. No, no es muy largo. ¿Cómo funciona el rated? Es el método para poder seleccionar, para poder calificar por nivel a los jugadores. Okay. Entonces, así como en, por ejemplo, Counter-Strike tenés global, tenés acá, tenés oro. En el Age tenés numeritos. Ok, va desde más o menos 1400 hasta 2400, 1600 es el mejor del mundo, ponele. Entonces, de 1000, bueno, 1000, no sé cuál es el rated mínimo, la verdad. No, es, juegan en New Player Lobby, no tengo acceso, así que no sé cuál es el rated mínimo. Pero más o menos de 1000 más hasta 2600 más, podés terminar eh, jugando, ¿no? Y... En realidad, cuanto más alto tu número, mejor tu nivel supuestamente lleva en consideración un montón de cosas. Ok, no solo ganaste una partida, 10 puntos. No. Si jugás contra un jugador mucho mejor, te da mucho más puntos. Entonces, si jugás un 1600, mata un 1800, se lleva 30 puntos. Si un 1800 le gana un 1600, se lleva 5, 6, máximo. Entonces termina siendo un sistema muy justo, ok. Es un sistema que es relativamente confiable y por eso es el mejor que tenemos. Es incluso el mismo sistema que utiliza el ajedrez: es el sistema ELO. Y básicamente, el, el rated es el indicador del nivel. Ok, para tener una idea, normalmente eh, 1200 es un jugador relativamente nuevo, es un jugador novato, es un jugador que está empezando a jugar. 1600 es un jugador relativamente experimentado, que sabe lo que hace, que ya conoce bastante de lo básico, pero todavía no llegó a las grandes ligas. Y a partir de 1800, 1900 ya es un jugador que tiene mucha experiencia, es un jugador muy bueno, es un jugador que claramente tiene, eh, sabe lo que está haciendo, puede eh, ganarla prácticamente cualquier jugador. Ok. Eh, lo, la cima, la élite es alrededor de 2.600, 2.400. Esa es la élite, ok. Los 10 mejores jugadores están ahí. Pero son una, un porcentaje muy bajo de la humanidad. Para tener una idea, 0,5% de Bubli solamente llega a 1.800 más. Entonces, eh, 1.850 creo que había leído. Entonces, muy poca gente llega arriba de 1.900, 2.000, 2.100. Eh, ya es un... Un lugar muy selecto, ¿no? Arriba de 2000 debemos tener hoy por hoy 60 jugadores. Máximo. No deben ser más de 60. Hay gente en el PL que es 800. Eso es bastante bajo. Pero interesante. Nacho, he visto el rate de ACCM y es 21 más más. Y es considerado élite. Correcto. Saludos a Río Cuarto, bro. Abrazo grande, Clarito TV. Grosso total. Abrazo grande también a Cristian Hernández, que está desde España. ¿No es tarde y en España, Cristian? Abrazo grande, querido. O muy muy temprano. No sé. ¿Ya te despertaste o no te fuiste a dormir? Abrazo grande, Cris. Grosso total, querido. Igual el rated que aparece, si no me equivoco, es el de Team Games. Si no me equivoco, el rated de uno contra uno debe ser un poco más alto. Acuérdense que el rate de Team Games y el rate de uno contra uno son diferentes. Ok. Wow, ¿qué pasó? Un error acá para entrar. No sé si fui solo yo. O si fue la sala. O qué es lo que fue. Vamos a intentar volver a entrar, capaz. Parece que ahora está entrando nomás. Nacho, ¿cuál fue tu rating más alto? No me acuerdo exactamente, lo digo siempre, no me acuerdo la verdad el número exacto. 2140, 2160, 2120... No me acuerdo, la verdad es que nunca... Solamente le prestaba atención mucho al rating cuando jugaba mucho. Después uno descubre que la verdad es, no es tan importante así. Cuando uno llega a cierto nivel, la verdad que el numerito que, que acompaña a uno ya no, lo, no le da tanta bola. Le empecé a dar más bola a poder entrenar con jugadores mejores. Porque hay jugadores que es lo que hacen. Por ejemplo, llegan a 1800 y empiezan a jugar solamente con 1700. Para poder seguir manteniendo el nivel. Y juegan contra 1700, 1650. Y, de, y eso está mal, ¿ok? No está mal. Porque no hay correcto y equivocado. Todo es moral y depende de tu punto de vista. Pero es mucho mejor. No ser un numerito tan alto, pero entrenar con las grandes ligas, que era lo que llegué a hacer en algún momento, que, que, bueno, llegar a 2.200, 1.300 y, y en realidad solamente codearse con, con gente no tan buena, ¿no? Parece que depende de tu prioridad como jugador, depende de tu prioridad como, como persona también. Eh, depende mucho de cómo seas. Pero después de, un cierto, después de un cierto tiempo la gente, o al menos yo, dejás de mirar mucho el numerito. Ya no es tan importante, ya no lo tomás como algo principal, lo tomás como una consecuencia directa del trabajo y, y del y el esfuerzo, ¿no? Y creo que, que es así. Hay gente que dice 17++ más en algún mapa específico. Sí, incluso eso es una, un buen comentario porque me, da, me, me, me permite hablar de que cada uno es su rated solamente en sus settings específicos, ¿ok? Yo, por ejemplo, en el 2012 llegué a 2K en Islas únicamente. Era muy bueno en islas. Y en Arabia no, no pasaba 1700. Porque quería que quería llegar a 2K. Y en esa época casi nadie jugaba a islas. Entonces. Y, y yo lo que quería era que llegara a 2K. Independientemente de qué mapa, en qué setting. Y terminé llegando a 2K en islas. Solamente en Islas. Perdía contra cualquier jugador 1700 en Arabia, en Arena. Era ridículo. Pero igual llegué a 2K. El numerito estaba ahí. Y no era lo correcto, ok. Después, un jugador mucho más completo. Cuando empecé a jugar más Arabia, en un momento llegué a jugar solamente full random, que es cualquiera de los mapas. Te da, un, te da una mentalidad mucho más amplia de lo que es el Age of Empires y te permite tener un conocimiento mucho mayor también. Entonces, también depende mucho de eso. Hay jugadores, por ejemplo, en Arena que son 2200, que en Arabia no matan a 1600, y eso es normal, sucede. Por eso digo, capaz que el numerito no sea la mejor manera de medir real nivel. En el 2012 llegué a 2K en Islas, después en 2014, 15 va haber llegado. No, un poco más, 2016 capaz. He llegado a 2K en Arabia. Eh, llegué a 2K en full random. Pero la verdad es que he jugado solamente unos. Era en la época que solamente se usaba la sesión unos. Eh, así que era FR, pero unos. ¿no? Entonces salía Islas, salía archipélago, salía nómada, salía. nómada no, creo que no salía. Pero salía continental. En fin, salían 15 mapas, pero solamente jugaba con los unos. Entonces, fue la época que me acostumbré a olvidarme de usar las casas. Y obviamente, después, más tarde, cuando llegué a mi máximo rated era Arabia 1 contra 1 full random, ¿no? Arabia, pero con situación completamente aleatoria. Que eso me parece que hoy por hoy es lo, lo más alto de, de nivel que se puede llegar a encontrar, ¿no? Arabia 1 contra 1, situación aleatoria, es lo, es lo más difícil hoy por hoy de jugarse. Lo más difícil de subir. Sin lugar a duda. Al menos es mi opinión. Linda cantidad de siervos tiene por acá Chapo Guzmán. Está jugando por la izquierda y está jugando con los unos. En el centro que tenemos. En el centro lo tenemos aquí a Gonza con los Mayas. Jugando de pocket. Linda Civi. Para jugar en cualquier mapa prácticamente. A la derecha tenemos Mongol de parte de Tachis. Y este es un mapa que el Mongol es absolutamente necesario. Incluso no sé por qué, pero no eligieron Mongol del otro lado. Yucatán, Mongol es obligado. ¡Wow! Esos son dos cadáveres. Man, esos son dos cadáveres de Tachis. ¡Wow! No te puedo creer. Tachis perdió dos aldeanos y es el mongol del equipo. Encima va a pasar el minuto 9-14, lo que es un tiempazo. Pero con solamente 17 aldeanos. ¡Qué locura! Tachis, que fue el, un, el mejor jugador de la primera partida, lejos, que hizo una partida espectacular. Y el que hace algunos minutos estaba pasando el minuto 21 a Imperial. Y ahora pierde dos alianos contra el jabalí, una verdadera locura. Y a veces eso también afecta el rated, la constancia. A veces juegas muy bien, a veces juegas muy mal. ¿No? Normalmente eso te tiende a bajar mucho el rated. Pasando a Imperial 9-14, eh, perdón, Feudal 9-14 es un muy buen tiempo. Y no sé por qué los pillos no eligieron mongol. Tienen mayas, ok, perfecto. Tienen vikingos, no me gusta para nada, pero es opción de ellos. Y tienen también los... Persas a la izquierda, que tampoco me gustan. Así que eligieron sesiones bastante malas para este mapa. No eligieron Mongol, que era absolutamente obligatorio elegir. Y después, bueno, supongo que la opción, ¿no? Es esa opción de cada uno si quiere elegir uno. Si quiere elegir los. Este. alguna sesión también rápida. En fin, cualquiera menos persa, ¿no? Básicamente. Pero claramente le gusta a los persas porque es la segunda vez que lo eligieron y. No es una buena civilización, la verdad. Es una sesión bastante mediocre para. para, para mapas cerrados. Mis amigos, tengo que ir al baño urgentemente. Vuelvo enseguida, ok? Que no se me mueran. Timu. Un segundo. Amor min du. Ti mu. Piten ban. Timu. Pitten ban. Amor miner. Pitten ban. Teamu. Pitten ban. Amor min du Амар миндүү. Амар миндүү тийм үү? Тийм үү? Бэлэн ба амар миндүү. Тийм үү? Амар миндүү. Цахир. Бэлэн байна. Бэлэн байна. Бэлэн байна. Амар миндүү. Тийм үү? Цахир байна. Амар миндүү бэлэн цахир. Цахир. Амар миндүү. Zahir Timu, pitting Mendo, Timu, Zahir Amor Mendo, Zahir. Timu No se movió, rosa. Tiene un scout acá. Terminó a gualear al final. ¿Pudo terminar a gualear ese scout? No, va a perder en la pelea y obviamente... Con eso capaz que puedo terminar perdiendo la habilidad de cerrar. Porque salieron? Está con telar, pero igual con más 2 de ataque. Con esa velocidad podría terminar saliendo mal parado quizás, ¿no? Nacho, ya jugaste contra Viper. Sí, ya jugué contra Viper. El pelón fue hacer poppy, dice Néstor. Tenemos tres milices de parte de Diógenes. Está en la base acá de tachista Tachis que tuvo un muy mal start. En este momento volviendo con saliros que tenía heridos, así que bien por él. No terminar perdiendo. No, 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 no Mal Tachis. Cuidadito, Tachis. Que no me termine perdiendo la partida. Es el mongol. Y en Yucatán está obligado a... Ganar. No agarra los ciervos tampoco. Eso puede haber sido un pequeño problema. En Yucatán justamente el mongol es buenísimo porque tenés enorme cantidad de ciervos. Nota la cantidad de jabalís que hay acá atrás que podría haber agarrado también. Se hubiera explorado. En fin. Vamos a ver por... Acá. ¡Ah! Cala va a pasar mal. El persa ha metido scouts como obviamente es... Obligatorio en realidad Y en este momento Intentando bajar Algún contra el diano Ese agujerito En la empalizada Ahí a la derecha la... Oh, Lo terminó cagando Mucho Pobre chapo Va a perder una enorme cantidad al diano No tiene ni siquiera cuartel Esto es el problema De pasar con el rey de mercado No tenés cuartel No puedes meter lancero No tenés lancero Vas a perder contra los scouts Infinitamente Esto incluso ya podrían Good gamearlo el amarillo viene muy muy mal parado. Tuvo dos aliados muertos contra el jabalí. A la izquierda tenemos al azul. Que se lo va comiendo al rosa. Si hace un micro manejo por acá el jeringa. Tiene que salir bien parado. Incluso el Chapo tiene, está obligado a gualear esa parte más para no perder, para no morir. Los persas son buenos para jugar caballería, dice Fernando. Correcto. Los persas son buenos para jugar caballería. Ese eh, eh, verdadero. Cinco scouts tenemos de el jeringa. Un lancero por ahí también. Que esperar y ver qué tal. Tiene 5 scouts, incluso si le va el Pocket. El Pocket está un poco desprevenido. No, el Pocket está completamente cerrado. Está bastante bien. con incluso que es más, ya va a jugar con un castillito. Seguramente, sí. 480 de piedra. Eso va llenando de casas por ahí afuera de su base para poder tener espacio para granjear más tarde. Lo que es una buena opción dentro de todo. Nacho, ¿cuál es el metagame de Yucatán? Normalmente es muy similar al, a, a un Arabia un poco cerrado. No cambia mucho. Normalmente, ¿no? Lo que hacemos normalmente es el pocket se tiene que terminar gualeando para jugar doble establo En este caso como es mal ya es obligado a jugar FC. Plumas en las puntas. Si está abierto puedes jugar onda arabia. Si está cerrado puedes jugar una onda selva negra. Depende mucho si está abierto o cerrado. Y acá la viene pasando muy mal tachis. Incluso está obligado a salvarlo Gonzalo. Gonzalo ya pasó castillos. Tiene que meter un castillo. Le falta alguno... Algunos... Algunas piedras. 50, 30 piedras falta faltan. Ahora está, compró 100 de piedra para colocar el castillo en un lugar. Ahí está, lo coloca en una buena posición. Agarrando ciervos también. Acuérdense que el recurso del malla dura más. Así que está bueno cazar ciervos siempre. Es buena idea, ¿no? Lancero contra lancero por acá. ¿Dónde están los scouts sé, del azul? Se lo van a comer. El amarillo le van a hacer una fiesta, tía de Tianos. Hay arqueros de parte de Diógenes por ahí que tienen más uno de ataque. Ahí es scouts también del Jeringa. No sé por qué no fue a explorar. Se fue hasta el otro lado del mapa del Jeringa y no parece que encontró a dónde hacer presión. No vieron ni siquiera la torre, simplemente se fueron porque quisieron. Capaz que quieren ir al pocket, no sé. Se están escapando del amarillo como si tuviera algo y el amarillo no tiene absolutamente nada. Bastante interesante. Igual acá le van a encontrar los 5 o 6 aldeanos que tenía el amarillo. Le van a encontrar todos: 6 aldeanos GG. 6 aldeanos muertos. Eso no pasa la noche. Van a morir, claramente. Incluso ya hay un río ahí, pueden deshacer. Se de los cadáveres. Pueden desechar los restos humanos. Porque hay un río por ahí, ya que están. Un par de cadáveres cerca de la orilla. Por lo menos descansa boca abajo en la arena de un lugar paradisíaco. Bien por mí, por. ¿Cómo se llama esa? No sé, Laura. Falleció. Intenta cerrarse por acá el rosa. ¿Todavía está abierto arriba? No, está completamente cerrado. Puede meter un barco de transporte igual para entrarle si quiere. Y acá la de derecha sigue completamente abierto. Así que en realidad eso es una wall medio imaginaria. También. Cinco scouts. Viene por ahora el Jeringa intentando buscar algún punto de presión. Seguramente lo va a encontrar. No viene del todo bien por ahora Chapo Guzmán. No, no, no. Se lo van a comer. Encima agarrando piedra. No está colocando empalizada para poder cerrarse. Mal por. El jugador del Clan KFE podría terminar perdiendo por aquí los aldeanos. La verdad, que el Jeringa viene jugando muy bien. Y ahora por el centro también mandando arqueros Diógenes. Se los van a terminar comiendo. Plumitas saldrán ahora mismo. PW qué clase de torneos de mancos como Sharikinator es esto? HRE, grosso total, Nacho. Muchas gracias, de corazón, por los 10 dólares, Edgar. Te agradezco muchísimo, querido. Grosso, absoluto, el torneo Terranova El grande, el único, el magnífico Torneo Terranova, acá del nivel intermedio Donde juegan eh, los jugadores Alrededor de 1500, 1600, 1700 Lo que está muy bueno, la verdad Me pareció muy interesante para poder castear, así que está bueno Traerlo un poco para poder variar Un cachetito, ¿no? Siempre está copado Muchas gracias de corazón Por la donación, querido Grosso absoluto A ver, a ver, a ver, dos lanceros de parte de Chapo Guzmán Mmm, ya tienen jinetes. Esto podría podrías indicar un good game. En realidad no, esto es un jinete de KF, eh. ¿Cómo pasó a Castillos el Chapo Guzmán? No había visto el establo, pero había colado, había colado un aldeano adelante para poder meter el establo. Tiene un jinete ahora en la base. Tiene dos lanceros para poder defenderse. No tiene ni siquiera. Purice de sangre, ni más un ataque, ni más una de defensa, pero igual. Va bajando por ahí algún aldeanito. Podría bajar los lanceros también si es que me crea un poquitito. Debería poderme crear ahí, Pegarle primero a uno y después al otro debería estar ok. ¿El Poké está Pregunta Tachis. Encima le están colocando un castillo en la, ca la, batalla. la batalla. Más dos de ataque. Puede Acá tienen que subirse a la colina Gonza. Voy a micromanejo. Ok. Aceptable. Bastante lindo nomás. Si mata a los Cromos, puede impedir ese castillo. Y va a poder matar a los crossbow, creo. Tiene cuatro plumas. Aparentemente ah, le baja el. Ahí está. Dame algún aliado, no, dame alguna idea para frenar el castillo. ¿Cuánto le queda ese castillo? 82%. Para mí lo frena. Para mí lo frena. Un poco de micro manejo, por favor, señor rojo. Matame los crossbows de arriba. Igual 94% tiene que escaparse. No va a poder frenarlo. Igual hizo muy bien. Mató una línea cantidad de arqueros que no me hicieron los últimos plumas. Y va a estar ok. Claro, vamos a viene por ahora top score de la partida. Segundo viene Diógenes con 2172 puntos de score. Cuando con los mayas también, metiendo incluso full crossbow. Y ahora un taller más nada hacia adelante y va a meter full pluma también. Estuvieron buenas las partidas de la SL. Viste after Josh. Estuvo ocupado, estuvo lindo. Bailando full piedra por aquí. Diógenes a la derecha. Metió una línea cantidad de plumas por ahí. Vamos a chequear porque tenemos a Tachis ahora que va metiendo carretilla. Tiene 550 de comida Colocando una torre incluso Adelante de las granjas Pero igual Todavía está un poco Mal defendido Contra esa cantidad de plumas Que se van a venir en cualquier momento Y Gonza está medio que obligado a A matar a todo el mundo acá Y no sé si lo va a poder hacer Pero ya se defiende Tira algunos jinetes por aquí El jeringa Es interesante porque Las elecciones que eligió KFE Son mucho mejores Así que si consiguen sobrevivir, a largo plazo tienen que ganar. Tienen que ganar. Mongol 1 y Maya es muy superior a Maya, persa vikingo. Pero igual, no parece que van a llegar a muy largo plazo, ¿no? Puede ser que el jeringa si puede transportar al otro lado. Al, al Rosa por lo menos debería poder comérselo. Y Chapo Guzmán, por haber tiene 2 centros de nada más. 33 aliados. Vamos a ver el gráfico de unidades. Y mira cómo viene arriba el clan LPLS. Los pillos. Más 25 al no tiene Y hace 12 minutos que esto viene subiendo El número de unidades militares ¿Qué tenemos? Tenemos dos unidades militares Tiene más el equipo de los pillos Viene bien también Muy bien parado el equipo LPLS Bien por Diógenes Bien por el Jeringa Y bien también por Querétano Por ahora los jugadores Del clan LPLS A ver si acá pueden terminar entrando Hay un agujero ahí Podrían terminar entrando Los arqueros de... Hay un... O oh, eso es una... Hay madera ahí atrás eh, No puede entrar no, no puede entrar. Está cerrado nomás. Pensé que estaba abierto, pero estaba cerrado. Más dos ataques, más dos defensa. Puede pelear si quiere si me un poco. No sé si tiene balística, sin embargo. Acá se van a comer. Gonza, despierte ese querido. Por favor, no me regale los pocos arqueros que tiene. No tiene balística el verde todavía. Va a poder escaparse. Bien por él. Y ahora que Castillo bastante adelante, igual Diógenes ya pasando Imperial. El problema de Imperial es que este Yucatán claramente no, le, no lo quiso mucho a Tachís. Está como rodeado por colinas. Y si un buen lanzapier acá arriba simplemente le baja el centro urbano en 5 o 6 tiros. No tiene ni chances para defenderse, mi amigo. tachis Pasando Imperial también Gonza. Cuarto centro urbano de Chapo Guzmán. ¿Estarás lingueando? Creo que sí. ¿Quién le estaba Querétano está deslingueando a Diógenes. Por eso el buen tiempo de imperial de parte del verde. Bien ahí. Y aparentemente es el único que está deslingueando. No lo veo deslingueando al rosa. Que va metiendo el cuarto centubano incluso. Va metiendo establos. Sigue metiendo plumas aquí atrás. No sé va a tener recursos para el más 3 y química igual. Ni para danza piedra en realidad. Tiene muy pocos recursos el pobre Gonza. Hay que ver cómo viene. Está siguiendo todo esto. ¿Cuál es el counter de los arqueros? El guerrillero. Normalmente, igual jugar guerrillero en 3 contra 3 no es buena idea. Normalmente, uno prefiere siempre unidades más dinámicas. Entonces, jugar pluma y jinete es mejor. Esa torre va a caer. Y en este momento, Diogenes acaba de pasar a Imperial. No me sorprendería ver un good game de KFE. La verdad es que no veo mucho futuro para su partida. Colocando el segundo estable incluso para aquí Chapo Guzmán. Tiene sus 400 humanos. Quiere boomear, pero no sé si va a llegar a tiempo. 48 alianos tiene él. No tiene muchos alianos igual el equipo del LPLS. Nota que el que más tiene tiene 60. Tampoco es que son super mega boomers. Colgando un taller de ha sido atrás, incluso Tachis. Probablemente un buen catapultazo puede bajar los arites igual. Un solo centro urbano tiene el pobre Tachis. Y se lo están bajando. No va a poder reponer al Diano si es que no coloca centro urbano rapidísimo. Colgando dos talleres ha así incluso. Van a tener que aguantar, van a tener que esperar. Que es de la vida del vikingo. El vikingo está eslingueando. Por eso está en feudal. El eslingue feudal casi siempre, al menos 99% de las veces, es más fuerte que el eslingue castillo. Por eso está eslingueando en feudal y no pasa de edad. Incluso valió el águila adentro y lo que está bastante interesante también. El eslingue está siendo ultra poderoso. Jinete del Jeringa que es persa encima. Linda cantidad de pluma de dios en ese castillo tarde temprano. Va a caer. Tiene más 3. Sí, tiene más 3. química incluso ahora. Cuidadito con esos jinetes. Otro castillo de Gonza. ese castillo es medio, medio suicida. No sé si piensa que va a poder terminar ese castillo, pero claramente no. No puede terminar ese castillo. Que lo quiere abajo de la colina, pero igual con más dos de defensa. No sé más uno nada más ese castillo será un doubt castle tiene dos salidas el amarillo por ahí que puede terminar gualeando, gualeando no reparando quizás. ¿A ver si baja los cromos? Puede reparar el amarillo puede reparar el castillo del rojo, eso es completamente legal. Por bueno, acá va a tener que terminar peleando, corriendo, no puede química, metiendo incluso por aquí diógenes se lo van comiendo. El amarillo ya es medio inexistente y tenemos por acá ese castillo a la izquierda que no va a poder subir. El Rosita está metiendo una cantidad de jinetes por acá, probablemente para intentar ayudar. En sus 62 aldeanos, sé, ok, iba bombeando o Se acá bajando los arqueros, los pocos que quedaban. Catapultazoamelo, por favor. No me lo dio. Yo lo baja con plumas, no pasa nada. Y ese castillo cayó. Tiene que deletear el otro, urgentemente deletearlo, colocarlo en su base, si no la puede terminar pasando muy mal. El Jenica que sigue pusheando por ahí. Tiene dos plumas incluso colados por aquí, Gonza. Podría. Intentar raidear pero igual está completamente cerrado Diógenes no corre riesgos Ya tiene más dos de defensa así que no le hace nada El Pluma, sin más tres sin química Tiene que pegar, tiene que correr, pierde el lanzapiedra Que tenía adelante también y se lo van comiendo Vamos, good game Dice Tachis, está, eh, sería, sería momento Good game de Gonza No daba para más El equipo de los pillos termina quedando con una partida a favor, parece que Yucatán no era el mapa fuerte del clan KF igual tuvo mala suerte por ahí el pobre Tachis, mejores ilusiones pero igual no pudieron bien por el clan de los pillos, oh, muy bien la verdad un bello game vamos a ver los achievements Merecidísimo game. De los pillos. Muy agresivo y un lindo sling al final. Demostrando el lindo trabajo del equipo también. Vuelve a subirse el Jonathan. El equipo original. Creo que se bajó Gonza, si no me equivoco. Tuvo un buen tiempo de feudal. Tachis, pero... Perdiendo dos aldeanos es muy difícil. Esa es la realidad. Tampoco agarró ciervos, ¿no? No agarró ciervos como goles como... Están ahí, usalos. Es momento de usarlos. Es mejor de 5. Si gana KFS termina, si gana los pillos, sigue. Es con Doleuka, no. Es solamente el lado C. Abrazo grande, Mati. Por supuesto que eso es un hueso total. Abrazo enorme, querido. Parece que estaba en FP, pero lo resolvieron, supongo. No sé, la verdad. ¿Por qué volviste a poner el juego en inglés? No lo volví a poner en inglés. El problema es que el World well of the Kingdoms lo tengo en español. Pero como están jugando en el lado C, automáticamente está en, en English. Vamos por el Matecos. El otro día. El otro día no, ayer creo que fue. Me mandan un comentario en YouTube. Ah, oh, la gente es genial. Y dice: Nacho, ¿estás en la facultad y no sabes escribir? Escribiste mal Matecosit. Se escribe Matecosido. Ay, ay, hay que tener una. Es una paciencia. Lo que me molesta no es la corrección. Es que la gente se hace el super mega piola. No, no, no. ¿Estás en la facultad y no sabes escribir? O sea, man, es complicado, es complicado. A veces mantener la cordialidad al ver comentarios es más difícil de lo que parece. Hay que tener un cierto, un cierto pulmón. Nacho, la peluca, tengo que comprar una peluca. Algún día. ¿Cuál la? Yo estoy terminando la facultad y escribo para el culo, dice Juan. Ese es otro, ese es otro también. No, no. El problema no es que está mal, decirme, hey, terminé facultad y lo sé para Escribís mal, porque escribo mal. No me molesta eso. Está deslocado el coso, ¿no? Background coso. Pará, pará, porque tengo todo deslocado acá. Algo la cagué, creo. Están como las luces fuera de posición. Ah, ahora sí. Ahí está. Eh, el problema es cuando me quieren hacer esa de nariz alto de... Wow, River, pero... ¿Tenés 23 años y no sabés escribir? a no, no cagar, man, en serio A ver si lo puedo centralizar el pobre Edgar Muñoz Que no estaba centralizado, ahora sí Gracias de corazón Edgar Muñoz por la donación, querido Abrazo grande Mantén la paciencia, jaja Nacho, ¿te gusta la agresividad de Nikov? Eh, me encanta el estilo de Nikov el, el estilo de juego de Nikov es uno de mis preferidos de mirar, sin lugar a duda. Desde siempre, hace mucho, mucho tiempo. Eh, me parece que es un jugador con mucho talento para jugar agresivo. Cuando juega defensivo, sin embargo, la verdad es que no soy muy fan. Esa es la verdad. Tiene un buen estilo defensivo también. Pero no soy fan. No es de mis preferidos. Pero siempre es lindo ver cuando juega agresivo. Porque. Hace, por ejemplo, unos. Ups, no sé, 21 pop arch, ponele. Y en vez de, en vez de jugar safe,. El ya coloca la segunda arquería y ya mete full arqueros y no mete la tecnología, por ejemplo, de la madera, queda con 0000 y, y puede pushear, ¿no? Y eso es lo que es increíble. Tiene el don de tener siempre 0 de, de todo y simplemente hacer buenos BOs, ¿no? Y eso la verdad es que me parece genial. Igual Nicop era más agresivo antes, dice Juan Brizuela. No sé si era más agresivo antes, vos sabés, pero puede ser. En algún momento yo iba a ser ultra mega agresivo, puede ser que ahora pueda ser un poco menos. No sé, capaz que se le, le terminó el fuego de la agresividad, no sabemos, ¿no? Nacho, no, tendrías que empezar un microemprendimiento de Mateco, si sí, estaría bueno, sí, estaría bueno. Terribles A ver si está empezando esto 2 a 1 viene arriba el KFE Ya arrancó, ya arrancó, perfecto Solamente estamos esperando el Spectator Delay Para que no se hagan trampitas Nachito, para vos, ¿quién sería el mejor jugador de la historia? Doubt ¿Vale la pena comprar las expansiones solo de Argentina? Depende de tu objetivo Si es jugar las expansiones, sí Si es jugar el AOC normal, no Eh... Si sos casual, yo no las compraría. Si sos querés jugar competitivo, sí las compraría. Abrazo grande, Daron Medina. Está siempre Daron también. Abrazo grande, mi amigo colombiano se lo quiere mucho. Parce Grosso total. ¿Qué pensás de Pokémon GO? No pienso nada porque la verdad es que no, no lo jugué, entonces no lo conozco. Partida número 4 y parece que es Selva Negra nuevamente. Ahí está. La partida que Tachis había jugado muy, muy bien. Tachis eligió que Astica ahora, Vikingo Jonathan Godo, Chapo Guzmán. Y ahora tiene soluciones lindas el LPLS, ¿no? Mongol, español, celta. Interesante. Ahora tiene el LPLS. El mejor es Civis, en mi oh, opinión. Pero yeah. viendo qué tal enseguida. Lo único que no sabes es derivar. Tienes un vídeo que lo muestra. Por lo demás, como dijera el gran doctor. Mándalos a la verga. A ver si no me digas muñoz, te agradezco de corazón la donación, amigo de la H Groso, absoluto. Soy el mejor derivador del oeste, por favor. Excuse me. Excuse the fuck of me, ok. Aparentemente están jugando con la Live Vision. Y están jugando con las siguientes divisiones. Arriba tenemos a Chapo Guzmán de México. Sí, jugando con los Godos. Abajo tenemos a Vikingo Jonathan. Jugando. En el rojo, no, vikingo, linda sirve para jugar de pocket Si quieres lidiar, a la izquierda tenemos A Azteca de parte de Tachís Tiene una oveja bugueada, pobre oveja Que en paz descanse, está perdida En el bosque en realidad, no va a morir, eso es bueno Es positivo, un animal muerto menos Y arriba, para empezar con el equipo de arriba Tenemos Mongoles Bien por queretano un poco más arriba Que tenemos Celta de parte del Jeringa Y a la derecha para terminar, Señor. la nómina español De Diogenes, cuidado que el español La última vez ganó la partida, así que hay que estar atento aquí al azul, tiene incluso el jabalí cerca del centro urbanos. Sling al godo, puede ser el sling al godo. A mí no me gusta mucho, pero puede ser. El problema del sling al godo es que no tiene un agro de asedio. Entonces, si gualean con mucha, mucha piedra, no vas a entrar nunca. No tiene, no tiene ariete de asedio, no tiene un agro de asedio. El godo, si lo slinguean, tiene que ser para entrar rápido. Y lamentablemente no siempre se puede. A no ser que slinguees al godo y el celta abra. No. Si el Celta abre, puede ser. Pero como no tienen Celta, va a tener que abrir el Azteca. Y eso ya es un poco más sucio. Nacho, ¿cuántos puntos tenés en Bubli? Hoy por hoy ya no me acuerdo. ¿1980? ¿2000? No me acuerdo. ¿Vas a la universidad y no sabes la derivada? <laughs> es, es, es complicado. No, les juro que a veces leer comentarios me, es, es algo que. Lo, oh, no puede ser. Se supone que no tengo que insultarlo. Porque si no, después dicen, eh, River, pero no le des bola. Y eso me, me enfada más. Cuando me dicen qué es lo que tengo que hacer, es mucho peor de cuando me, me putean. Porque me putean y obviamente, bueno, son idiota y ya fue. Ahora, cuando claramente son gente que, que es buena onda y todo, dicen, pero River, ¿te parece que le tenés que dar bola a ese tipo de gente? Solamente ignoralos. Como si estuvieran, ¿no? Tampoco me gusta. Queda la, el comentario ahí. Azteca para radiar con sacerdotes Es la primera vez que leo sacerdotes en el chat Interesante ¿Puede jugar con...? Eh, sí, eh, a ver Vamos a explicar ¿Explicar? No Vamos a pensar juntos Porque estoy eh, 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 pensando, ¿no? Estamos acá abriendo posibilidades Suponiendo que el vikingo se os iba a slinguear Porque el vikingo es una cagada para el BF ¿No? No suponiendo Sabiendo que el vikingo es una cagada para BF ¿Patrick es linkear. Suponiendo que Jonathan va a slinguear ¿A quién va a ¿A ¿Al Azteca o al Godo? Probablemente al Godo si es linguea el godo, van a tener que abrir de alguna manera. Como? O en agro de Asedio. Entonces esta Chis juega. ¿Para qué me están mandando un mensajito en Bully? Debe ser que se cayó. Dropeo. Ah, no es. Chac Capitán Chuck Sparrow te invitó a jugar dos ultra mega noobs versus uno. Nómada. <laughs> ¿Por qué me invitó a jugar eso? Eh, ¿qué es lo que lo estamos hablando, ¿no? Si entonces el, el la Azteca si, sí tiene que meter un agro de asedio, si el Azteca mete un agro de asedio no puede jugar monjes, porque si mete monjes no puede subir rápido imperial. Con boom, ¿no? Jugando monjes no puedes boomear y meter imperial rápido. Eso es un problema. A no ser, a no ser que el vikingo le pase un poco a la Azteca también, le pasa primero a la Azteca, bumea, Pasa un agro de asedio. Me sigue mandando mensaje Capitán Jack Sparrow, no sé qué onda Parece que pusieron pausa, ok, hizo una pequeña pausa River, no les prestes, no les prestes atención a los que te dicen que no les prestes atención Claro, eso, eso es el, es el, sí Habría que hacer eso Se trabó, dice Felipe, no se trabó, estamos en, en game todavía Pero pusieron pausa, parece Doble sling a la Azteca y un poco al Godo ¿Cómo funcionaría eso? Son tres jugadores ¿Cómo pueden hacer doble sling a la Azteca y un poco al Godo? O estoy entendiendo mal. No entendí, Carla Anister. Comenta de nuevo porque no entendí muy bien. Doble sling al godo, siendo que son tres. Y un poco al godo. Doble sling al esteca y un poco al godo, siendo que son tres. No, es imposible lo que digita Creo. Están jugando sin WK, sí, correcto, Joseph. Se te acabó. Están jugando sin WK. Están jugando solo en el lado C. Oh yeah. Oh sí, oh yeah. ¿Qué viene? Una vez pregunte qué fruta seria, Doubt, respondiste uva. Este torneo, qué fruta seria. <laughs> What the fuck, man. Eh, sería un maracuyá. Probablemente. Un maracuyá bien jugoso. De esos que vienen con, con bastante dulce, ¿viste? Que no es medio ácido. Que te queda... No, no, no. El, el maracuyá copado. Un buen maracuyá. Eh, creo que sí. Probablemente. O una nana. El otro día estaba tomando jugo de nana y pensé, ¡fa! Es rico el jugo de nana. otra pausa. Parece que no. Están acá pensando en su... Ah, no. Recontra-dropearon. Creo. Ah, habían dropeado y nadie me avisó. Qué mal, qué mal. Voy a mandar... A ver. Vamos a ver si el capitán Sparrow aparece porque mandó un mensaje. Dos Ultra Mega Noobs versus uno Nómada. En New Player Lobby. Ni siquiera pude entrar a New Player Lobby. En New Player Lobby. La clave es Papi. Jajajaja. Ja, ja, ja. Para que puedas entrar muchos locos. Estoy estudiando, pero gracias por la invitación. Punto .coma flowers. Si querés, pasate y deja un comentario. A ver si lo encontramos a Jack Sparrow. Menor que tres. ¿Parece que ya arrancaron, no? Ahí va. ¿Qué fruta es el o la ananá? Es un dónde vive o esponja. <laughs> es una una piña, una piña. Sabéis algo de Hart? Sí. Hart eh, estaba viviendo en Europa, ¿no? Estaba viviendo, si no me equivoco, en Mallorca España. Y terminó jugando a la Lotería de España. Terminó. No ganó, no sé lo primero, pero consiguió algo de las palabras cruzadas, así, no sé qué. Y. Y terminó comprándose una, una, una pequeña línea aérea, ¿no? No es una línea aérea de esas comerciales, pero es una línea de avionetas y no sé qué. Y. Y nada, ahora está, parece que está trabajando con eso, ¿no? Supongo que habrá puesto un buen administrador y supongo que no le da tiempo para el Age. Pero ojalá que vuelva algún día. ¿Habían estas fumigadoras. No sé si eran fumigadoras. Eso ya no, no estoy enterado. Mucha info. Pero... Pero bastante culo, cool, ¿no? Salí con un... ¿No? Ganar la, la lotería europea y todo eso. Va a estar bueno. <laughs> Qué manera de vender un monacho. Completamente franco. Llega a ser ridículo a veces. Cuatro bacallí riquísimos por 10 reales tengo acá una cuadra. Bien ahí, Matías. Bien ahí. Hola, soy la competencia de Mario Valle. What the fuck, man. Ahora soy grande José Silva. <laughs> Paulito llamando los avioncitos fumigadores, bien ahí. O oh, Es un misil, eso, no llegó a ver. Es un avión, es un avión, viene ahí. <laughs> Nacho, explica por qué el vikingo es malo en BF. Eh. Una respuesta corta. No, no tiene nada bueno. Básicamente. No tenés nada bueno para poder jugar. No tenés buen asedio. No tenés buenos paladines. No tenés una unidad única buena. No sirve para nada. Sirve para el Slinguard. En AOC, ¿no? En el WK un poquito mejor, pero tampoco mucho mejor. El, el vikingo cuando sale en BF, ¿sabes? Uh, mal ahí. ¿Qué pasó con los memísticos con miércoles? Y yo intenté dejar la, la, ¿no? Dejar el, ok, a partir de ahora hagan memísticos con miércoles Y la gente no hizo Así que no, no cerró, no, no le gustó a la gente los memes Creo A ver si el próximo miércoles ya dejan Un meme sobre Los memes, ¿no? Diciendo, River diciendo que no habrá Más memes en mi místico miércoles Y ya, no sé, pones un, ¿no? un meme el vikingo es más para mapas de, de océano. Sí, el vikingo es más para mapas de agua. Normalmente le gusta, por ejemplo, un islas, un archipiélago, un, un mapa en donde pueda sacar galeras rápido y, y sacar diferencia con la diferencia de, 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 de precio de, de unidades, ¿no? Como galeras, etc. Nacho, el vikingo bumea más rápido y Mete Sarita ha sido más campeón, dice Franco. Sí, malísima idea. ¿Qué nivel son los jugadores? Más o menos 1600, 1700 alrededor. De 1600 a 1700, más o menos. Son buenos jugadores, son buenos jugadores. Jugar campeones en Selva Arigna? no, amigo, es muy mal eso. Eh, si uno es más rápido, no vale la pena igual ser vikingo. La, incluso campeones es una muy mala jugada. Si vas a jugar con Fast Imperial, probablemente la mejor opción sea árboles temprano. Probablemente tengas alguna chance de poder entrar con Arite de Asedio. Probablemente si metes eh, con algún aliado, ¿no? Si tenés algún aliado cerca, sí. Ahora, boomear y meter campeones es una muy mala idea y no debería funcionar 10 de 10 veces. Contra ninguna sección y ninguna hipótesis. Campeón, nunca, nunca. No recomiendo. Pero árboles puede ser. Normalmente vimos algunos Fast Imperial Árboles de algunos expertos cuando sale Vikingo. Eh, funciona del minuto 23 al 25. Después del 26 ya el Vikingo se, hace, se convierte completamente obsoleto y empiezan a slinguear, ¿no? Empiezan a pasar recursos porque no tiene ni cero chance de... De parearse con, con soluciones realmente buenas. Se me terminó la batería, así que no voy a poder leer. Porque quede muy claro que meter campeones con un boom rápido es muy mala idea. Eso es, es muy importante. Porque he visto a muchos jugadores nuevos que lo hacen y. No funciona. No debería funcionar. Si funciona es porque tu oponente no, no es muy bueno. A ver si puedo colocarlo acá. ¿Qué unidades se juegan, por ejemplo, en selva negra? ¿no? Vamos a pensar. Eh, hay choke points, lo que significa que no normalmente las unidades que hacen. Las unidades que hacen daño en, eh, en área, por ejemplo, un. Un que, un onagro, un escorpión son las mejores opciones para poder mantener la posición y para apoyar unidades con rango. Yo diría, por ejemplo, Genízaro, o Cañón de Asedio. Si vas a jugar a Ariete de Asedio, tenés que ser Celta y tenés que tener Invasor también para apoyar. O jugar a Labardero si tu oponente está jugando. Uy, se me recontra terminó el, la batería. Mal ahí Tenemos acá Jonathan O. Charzo. Jonathan Ocharzo, acá aparentemente intentando colocar la empalizada. Mi amigo Johnny. Nunca había leído su segunda parte del nombre. Ocharzo, bien ahí. Está intentando colocar la empalizada. Parece que no le dejan. El Jeringa manda scout delante al alieno también. Va intentando colocar por acá. Y Chapo Guzmán tiene un scout por ahí también. Doble scout contra doble scout. Bien por dos equipos que están jugando juntos. Quieren terminar wallando ese choke point lo antes posible. Cuidado con ese liano que está medio mal parado. Ese scout va a morir. El scout del amarillo tiene que caer. Igual parece que no lo pudieron hacer. Bajando el aldeano del verde Intentando terminar de gualear Por ahí tiene que terminar de gualear. Ahí va Termina de cerrar Jonathan Muy adelante Mucho mapa Mucha información Ha conseguido para su equipo aquí el chileno Lo hizo fantástico Y en este momento tiene que terminar de cerrar Probablemente a la derecha No, está cerrado esto Sé que estaba abierto Pero ahí... Hay... ah no, hay un... hay un agujero ahí Hay literalmente un cuadrado ahí Lo tienen que cerrar Porque si no la pueden pasar muy mal Pero no lo puede hacer Johnny tiene que venir a alguien del otro lado para pegar todo de la vuelta y cerrar acá adelante. Sería importante incluso poner una base adelante con, con los jabalíes puede ser buena opción. Para intentar colocar una segunda hilera de madera, quiero crear. Por eso gualea, por eso quita la madrita. Vamos a ver de nuevo las Civis. ¿Por qué? ¿Empezaron de nuevo? ¿O no había arrancado la última vez? No me acuerdo. Sí, no había arrancado, no me acuerdo, wow, mi memoria es una porquería de cualquier manera tenemos acá mongoles de parte de Jonathan al medio tenemos chapo Guzmán con los godos y a la derecha para terminar tenemos azteca de parte de Tachis abajo que tenemos, Tachis incluso ya acá en la punta lo que es muy positivo tenemos acá en la punta derecha diógenes con los españoles hermosos así para poder jugar en selva negra, en el medio que tenemos celtas de El Jeringa bien ahí, celtas en el medio siempre es la mejor posición y mongoles en Queretano a la izquierda Bien ahí también Muchas gracias por el superchat CRSZZA Un abrazo enorme, querido CR Se si lo quiere mucho, querido Abrazo grande y te agradezco de corazón el superchat En euro encima Esta hora no es muy tarde en España Usted debería estar durmiendo, amigo ley O no Son las 12 de la noche aquí en San Pablo Supongo que en su país O en donde esté Deben ser como las 4 o 5 de la mañana, ¿no? O estoy completamente loco No pasa que nada que ver y estoy loco nada más Incluso viniendo con los scouts. Con los ciervos, perdón. Lureando. Mi amigo queretano. Ahí va. ¿No había un vikingo? Había un vikingo, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Esto no me da ni idea. Cambiaron de civilización, ¿no? 5 a.m. me dice Alex Muñoz. Qué locura. Eh... ¡Ah! ¡Oh! ¡Juan se logueó! ¡Está logueado! ¡Juan 4 y 5! Uh, a ver si juega hoy. Hoy lo voy a tener... Lo, lo, tengo en, lo tengo de amigo a Juan por si no sabían. Ok. Es, es incluso la, la parte de mí de la cual estoy más orgulloso. Lejos. Había un vikingo y no sé qué es lo que pasó, pero no está más. ¡Magia! Es que no había un vikingo, y estábamos nada más, absolutamente locos. Godos Aztecas y Mongol contra Español Celta y Mongol. Mongol de ambos lados, tenemos Godo. Que va a tener un, un approach más, Boomer supongo, con y buscarle. Y Celta que va a tener un approach más de asedio, probablemente con Nonagro, un agro de un Asedio. Ariete de Asedio incluso. estaremos atentos a ver qué tal. Lo lindo es que Jonathan es Mongol. Y siendo punta puede hacer tanto año temprano como tardío. Así que lo van a tener siempre fresquito, que le estaron pensando, va a atacar ahora, va a atacar más tarde, cuándo va a hacer, qué va a hacer. Y eso siempre es bueno, confundir a tu oponente. Es lo mejor que hay. Waleando adelante aquí. El jeringa. Parece que acá gualeó también, ¿no? Waleo un poco adelante. El jeringa como para que el choke point de verdad esté un poquito más para atrás. No hace mucha diferencia, igual está todo ok. Chapo Guzmán termina de gualear. Hay un agujero ahí, lo tienen que cerrar, por favor. Pero acá a la derecha termina cerrando el jeringa también. Y marca dónde va a poner el mercado. Bien por él incluso. Acuérdense que está explorado. Eh, Selva negra, no sé exactamente por qué, pero se juega explorado y. Claramente pueden ver que acá atrás hay un pasaje. Así que si van a colocar el mercado acá, esta parte la tienen que recontra, super, ultra, huelear. Con un muro de piedra eterno. No solamente para, para estar seguro. Que no pase nada raro. Lo va haciendo bien. Era BO5. Es BO5, es BO5. Lleno por ahí el verde todavía. Hay un par de cervitos, no creo que pueda hacer mucho. Debería volver a, a su base, a volver a ser esclava. Probablemente sea la mejor opción. Tiene una pesca. Me parece que. A ver, vamos a ver. Una, dos. No vale la pena pescar. Normalmente a partir de tres los pros aconsejan a pescar. Cuando hay tres pescas de costa vale la pena. Menos de tres, no. Acá tenemos cuatro. Podría pescar queretano. Es mongol, igual. Es mucho mejor agregar, agarrar jabalíes como le está haciendo. Así que bien por el P6. Lo haciendo bien. 3 jabalíes bastante bien. Capaz que no tantos alianos. Capaz que con 5 ya le bastaba. Andó 8. Sí, 8 alianos. Capaz que sea un poquito exagerado. Pero igual, ¿no? Tiene la pesca de costa por ahí cerquita que puede agarrar. Es buena posición la que dominó por acá, queretano Me gusta. 26 alianos tiene. Y ahora agarrando pesca de costa con todos los alianos. Mm, que no me case el jabalí ahí porque me voy a. Enfadar mucho, queretano. Me voy a enfadar mucho. No lo casés ahí. ¿eh? ¿Dónde caza el jabalí? Lo caza entre el molino y la madera. ¿Por qué? Ahora no tiene espacio para poder agarrarlo, querido Queretano. Tenías que cazarlo acá o arriba. Tiene que caminar, pierde tiempo. Y encima se le traban los alianitos. Muy mal spot para cazar el pobre jabalí. Murió por el bien mayor para poder agarrar comida, pero. No del todo bien, eh. Oh, yeah. Ah, se me cayó el Saludos a los pillos terribles mancasos, pero ahí estamos. Ahora sí, si un no hormigón Chabner, groso absoluto. Terrible. Ahora eh. sí, si un no hormigón Chabner, groso total. Te mando un saludo gigante. Te dejo el corazón, la donación. Sí, ahí estamos. Donación. Vale. En los pillos. Vienen a ganar una partida igual. Vienen bien. No, no me parece que estén mal, mal, mal. Jordan incluso coloca una torre por ahí para poder ver qué es lo que sucede. Y también para poder impedir que llegue a entrar, por ejemplo, Queretano, que es Mongol. El Mongol puede hacer daño temprano también. Y obviamente Mongol contra Mongol. Van a tener que medirse y ver quién juega mejor. Y que se traban los aldeanos. mal lugar para cazar. Queretano. La próxima casa lo ha abierto. El jabalí nunca cerrado. Acá todavía no pasa nada. Tenemos un par de jabalíes por aquí de parte de Jonathan. Lo hizo muy bien. Gualea con el, la, la empalizada para poder mantener al aldeano. Tranquilo. Caza el jabalí sin preocuparse de que muere el aldeano. Perfecto en realidad. El scout lo tiene completamente atrapado por acá. Feo que sea naranja con rojo. No llega a ver mucho la diferencia en las banderitas. ¿No? Esto es bastante raro. Igual al rojo lo distingo bien de naranja si está en unidades. Solo En edificaciones capaz que no tanto. Diógenes, ¿qué es español? Pásame la de los castillos. ¿Está agarrando piedra? Está agarrando piedra. Tiene 800 de piedra. 650, perdón. 383 tiene. Capaz que le falte un poquitito. No va a poder poner el castillo adelante, no va a poder entrar. Encima, solamente el equipo de LPLS tiene, con, eh, tiene español. Debería tener una gran ventaja, sobre todo con el comercio. Sobre todo con el comercio. Puede sacar igual diferencia con los conquistadores también, ¿no? Siempre una buena decisión. ¿Cómo estás? Manu, a ver, Manu de Manu. Parece Manu por ahí, groso absoluto. Y por ahora, no mucha acción. No veo que nadie esté intentando hacer nada raro temprano. Tenemos un taller maquinario de parte de Tachis. No sé si es una catapulta, va a intentar salir. Va a jugar monjes. Va a jugar monjes lo que puede terminar haciendo un daño temprano. Esas azteca, si hay una sesión que puede hacer esto, es la de Tachis. Lo viene haciendo muy bien colocando catapulta adelante incluso. Y se vienen los monjes, lo que está perfecto va a poder hacer una diferencia grande con eso. Hola, Nightbot, dice. Ahora soy grande. O Saludando al Nightbot, siempre importante. Los modales primero, no importa si es una máquina o si es un ser humano. Metiendo ya la segunda catapulta, incluso va intentando terminar de volar por acá, Diógenes. Dame un gran catapultazo, ¡Dámelo, dámelo, 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 dámelo. No me lo dio. Muy rápido, Diógenes, por ahí para intentar salvar. Susaleanos. Y puede regualear atrás. Así que aunque valga la pena hacer algún daño, intentar mantenerlo medio expuesto, medio trazado. Diógenes puede regualear atrás con muro de piedra y debería estar bastante ok. Entonces sería casi obligatorio que lo haga. Porque contra Azteca estar muy adelante, capaz que sea mala idea. Intentando abrir por acá, pegando la empalizada de atrás. Y acá está el muro de piedra que mete Diógenes en la parte trasera. Sabía. Que tenía que hacer eso. No va a poder entrar el pobre Tachis. No debería tener muchas chances de hacerlo. Y agarra reliquia, porque las tecas tienen 33% más rápido de recolección de oro con las reliquias. Eso claramente es una gran diferencia que se puede terminar sacando. Tiene otra reliquia por ahí, estoy buscando. Acá hay otra reliquia. Ok, que tienen la base aliada. Una reliquia que está en la base enemiga. Otra reliquia que está en la base enemiga. Y la tercera que también está en la base enemiga. Tres reliquias el enemigo, dos ellos. Ya agarró una incluso. A abrir, va a poder abrir, igual con esa otra empalizada, para que te pase mal, lo que puede hacer sin malo Tachis es pegarles desde arriba de la colina eso es muy rápido que se termina abriendo parece que va a poder entrar tranquilamente ya tiene que dos monjes o sea, tiene cuatro catapultas incluso, acá lo que podría hacer Diógenes es colocar un establito, solamente para meter no sé, cuatro scouts y después agarrarlo por sorpresa, comérselo siempre es una buena idea hacerlo Nacho, ¿qué es lo mejor para entrar? ¿Para entrar a en la base enemiga? Depende normalmente. cuando Si tiene un agro atrás, cañón de asedio es la mejor opción. Si no tiene un agro atrás, ariete de asedio es más rápido y más útil. Depende mucho de la situación. Por ejemplo, si estás jugando contra Celta, meter ariete de asedio nunca es una opción. Porque siempre va a jugar catapulta. Ahora, si estás jugando contra una sesión un poco mmm, menos asedio, o sea, no sé, cualquiera en realidad, por ejemplo, un 1. Lo más normal es que no vaya a meter catapulta porque no tiene, no tiene un agro, no tiene un agro así. Entonces, en ese caso, sí puedes puyar con ariete de acero. Va intentando entrar. Diógenes mete otra wall de piedra y está relativamente cerca a su comercio ahí. Incluso el mercado del comercio de Diógenes está afuera. Eso le va a costar caro a largo plazo. Jonathan pasándole a los castillos. Ahora, minuto 21-26. Metiendo ya. Tiene cuartel en realidad, no sé exactamente lo que va a hacer. Puede meter castillo y meter mangudai, sería una opción interesante. Pero cuatro catapultas de segundo monasterio. Va a entrar Tachis Tiene redención. ¿Puede convertir catapulta enemigo que esté por atrás? ¿Servidora? Igual, claro, se viene el castillo de parte de Diógenes. Igual acá no creo que va a hacer absolutamente nada, Tachis, al respecto. Lo va a espotear, pero igual. Estos salieron no va a llegar la catapulta, así que. Ah, no! No, pero sí. Sí, pero no sé si llega. No sé si llega Tenemos a los aldeanos Por favor dame, dame un tiro Dame un tiro Por favor, Tachis Dame un tiro a esa aldeana Dame un tiro a la aldeana Dame un tiro a la aldeana Me lo dio Termina abriendo ese castillo Igual va a subir No va a poder puyar Volvé, Tachis No seas ambicioso Nada de ambición Volvé Va a perder ese monje incluso ¿Podría perder una catapulta también? Capaz que por... Ha perdido al monje al final Pensé que lo iba a perder Lo termina salvando Bien por él Cuatro catapultas todo entrar por el otro lado Igual el Diógenes Tranquilamente podría igualar El otro lado también Debe estar ok parado dentro de todo. ¿Es mejor acompañar a los monjes con águilas o con lanceros? Normalmente con lancero. Normalmente con lancero. Porque ¿qué temes si tenés monjes y catapulta? Scouts. Únicamente scouts prácticamente. Porque jinete lo convertís y arquero lo matás con catapulta. Entonces normalmente el lancero es mejor opción. Porque lo único que temes son scouts. Ah, acá iba a poder empalizar. Excelente tachis. De nuevo haciendo la gran tachis. De Big Tachis le apodamos incluso. Intentando abrir por aquí abajo. Va a poder hacer algún daño. Y quizás el castillo no tiene más uno de ataque. Así que no, tampoco tiene más uno de rango. Vamos a contar. 8 de rango. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A partir de acá. Ok. No cruces esa línea. Querido Tachis. Y estarás ok. Si convierte por ahí un scout, convierte a la diana También debería estar en buena posición. A ver qué tal. Va a convertir. No convierte, no convierte, no pudo. El aldeano lo convierte, pero probablemente muere contra el castillo tampoco. Puede pasar. Ahí puede pasar. Vamos a esperar y ver. Capaz que puede terminar pasando, en mi opinión, debería hacerlo. Pasa nomás. Y ahora le va a pasar muy mal, ¿por qué? El diógeno solamente tiene conquistador. Eh, porque, claro, ese español no tiene ni siquiera un edificio militar. Así que lo único que puede sacar es conquistador. Igual coloca otro castillo más. Y ahora debería estar ok. Claro, el bonus de construcción español hace que construya muy rápido ese castillo y termina saliendo bien parado. No va a tener problemas. Al menos no debería. Ni siquiera debería ir con las catapultas porque no va a poder pasar. Está regalado por ahí Tachis. No, no va a poder pasar ni siquiera. Claro, va a parar la catapulta. No debería estar metiéndose por ahí. Ya no me gusta la posición de Tachis. Incluso convierte una. Convierte una unidad, pero no hizo mucho daño todavía. Tiene que terminar volviendo a la derecha a ver qué es lo que termina haciendo. Ya está en los castillos Johnny y va metiendo algún que otro un Mangudai. No, petardo. Tiene que matar a estas dos empalizadas con las flechas si puede pegarle con el pertado adelante. Pierde la tercera catapulta, Tachis. No debería haber peleado ahí. Claramente no era una posición copada para pelear. ¿Tiene más dos de ataque ya? Vamos a chequear. ¿Tienen? No, no tiene ni en más uno. Por eso no va a poder pelear todavía. Empa ah, petardo contra empalizada nunca es buena idea. Pero va a poder entrar. Eso es lo que cuento, supongo. Incluso va a abrir lo que no sé si va a llegar a tiempo el Mangudai para poder mantenerlo abierto. Pero termina abriendo bien por el Mangudai adentro y ese aldeano no va a poder terminar de gualear Pensa más de un para adelante. Tiene más uno de defensa, pero no más uno de ataque. ¡Uy, petardazo al aldeano! ¿Vieron eso el petardo sorpresa que se llevó Jimmy? Ven ahí el señor Builder. Termina llevándose un petardo, el sueño de cualquier jugador de Age. Y en este momento tenemos lindos monjes acá atrás, también de parte de Tachis, que no pudo entrar. Bueno, incluso muy buena posición de castillo de parte de Diógenes, que muy estratégicas posiciones de castillo lo hace bien defensivamente. Manguay siguen por ahí incluso. Castillo adelante de parte de Jonathan. Le falta un poco de oro para poder subir a Imperial. Sería muy importante que suba con ese castillo adelante para meter lanza piedra. Pero hay que esperar y ver qué es lo que va a suceder nomás. A la derecha tiene que terminar volviendo Tachis, parece Ok, Castillo en la Cara. Podría haber sido un poco más adelante, pero hubiera sido muy arriesgado. Así que me gusta el hecho de que sea muy agresivo, pero al mismo tiempo sea relativamente conservador dentro de lo que puede terminar siendo Tachis pasando a imperial. Va a poder meter bloco de imprenta, iluminación. Las mejores tecnologías para los monjes. Y obviamente cada una de ellas le va a subir 5 de vida al monje. Así que va a ser casi inmortal eso. esos monjecitos. Castillo en la cara podría indicar. Un taller de maquinaria hace Igual Jonathan le está pasando piedra a Tachis El taller, eh, Castillo adelante Para meter lanza piedra este Castillo adelante es muy 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 copado Nacho, último intento de que saludes a mi novia Laura Abrazo grande Laura Grosa total, se le quiere mucho, bienvenida Por aquí, espero que la siga pasando muy bien Y un abrazo grande también a vos Limita 73, groso absoluto Taller en la cara con una enorme cantidad. Ya no tiene 55% nada más, Jonathan, en realidad. Pero está ahí, está intentando hacer daño. Lo mantiene muy, muy adentro de su base a pobre Queretano. Taller incluso un poco más adelante. Tenemos un mosquito acá arriba, pero lo mató casi. No tuve buen micro con la palma. Y atrás, parece que va a esperar nomás el Imperial. No sé si tiene recursos para meter castillo. Creo que me pidió piedra para meter castillo y bueno, Jonathan le pasó 34. Capaz que no le ayudó mucho. Pero es lo que había. Otro taller de parte de Queretano. Y hay que ver qué tal. ¿Cómo se llaman y cuáles son los mapas para descargar de torneos de AOE 2? Hay muchos torneos, muchos mapas. Más de lo que podría nombrar ahora. Ese. Ese jarrete va a caer. Me encantan los mangoes en esa posición porque van a poder bajar todo el comercio. Es una diferencia muy grande. Normalmente los mapas se pueden descargar de, de AOE Zone o nachoe.com. Nachoe.com pongo bastantes mapas, ¿eh? Voy a hacer un paxito para, para los mapas de torneos. Que, bueno, al menos lo, los principales mapas de torneos. Creo que lo podemos subir en algún momento. Castillo en la cara de parte de Tachis. Como tenía que ser. Habíamos pedido... Es exactamente lo que sucede. Pasó a Imperial nomás. Chapo Guzmán pasando a Imperial también. Se vienen lanzar rocas. Mangudais incluso de Jonathan que van escapándose para no morir contra los conquistadores. Y eso le compra tiempo al rojo de bajarlo al naranja bastante fácil. Lo que me parece muy buena idea. Incluso metiendo bloco de imprenta. Ya con los monjes. Y ese castillo delante de parte de Jonathan es muy muy bueno también. Querétaro que tiene sus propios Mangudais Cuidado. Ahora se de callas y Grosso total querido. Y ahora sí, se viene el spam godo Están preparados para el. Es, el, es mi interpretación del spam godo. No sé si fue muy parecido, pero bueno, intenté mi mejor. A veces uno falla en la vida y no merece eh, las cosas buenas. Como en mi caso. Pero es lo que hay, ¿no? No siempre, no siempre todo bien. Bienvenido al canal violencioso total, querido Luis grijalba, Pero es absoluto. Otro lanzapiero saliendo por ahí. Dos. Ya están en la cola. Nacho, ¿cuál es KFE? El KF es el que tiene a Jonathan en azul, Tachis en rojo y Chapo Guzmán en amarillo. Y el clan Los Pillos pertenece a Gretano, Diógenes y el Jeringa. mangudo y Matarieta. así que meter a Arieta en realidad fue muy muy mala idea. Probablemente si mantienen los desde atrás puede terminar defendiéndose sin ningún tipo de problema. ¿Metió el más 2 de defensa y no metió el más uno de ataque Jonathan? Tiene que meter más uno de ataque, sería muy importante que lo haga... Para poder mantener más ataque y más rango. Solamente la defensa no le, va, no le va a servir. Va cayendo ese ariete adelante. Parece que quiere terminar bajando los mangos de enemigos El castillo está a rango. crea bien. Pegándole a los mangos de ese en vez de pegarle a los arietes. Lo que es muy interesante. Esto sigue pegando por ahí. Diógenes metiendo imperial. Pero ya tiene dos lanzapierras en la cara que va intentando bajarle todo. La verdad es que está jugando muy bien Tachis. Cuatro lanzapierras más están en cola. Tengo que taputa por ahí. Una enorme cantidad de monjes. 75 de vida tiene ese monje. Este monje tiene 20 de vida más que el conquistador. Que está a caballo, es increíble. El, el monje Azteca es, es ridículamente op es, es hermoso. Es lo mejor de lo mejor. Es la creme de la creme. La nata de la nata. Es hermoso el monje Azteca, como me gusta. Se juega el mejor de 5. Pregunta Heavotanats. Ahora se grande, Es mejor de 5. Mejor de 5, correcto. Ese castillo caerá nomás. Le queda otro castillo, pero creo que el push aquí del rojo debería ser muy bueno. Incluso, fíjate que el rojo tiene menos score que el naranja, así que podría Diógenes salir bien parado, pero termina cayendo el castillo. Ahora el rojo viene con mejor score. Tachis jugando muy bien desde hoy, haciéndolo bien. ¿Cómo te defiendes de un castillo sin lanzapiedras? Eh, normalmente con arietas. A ver si puede convertir algo. ¿Convirtió un solo conquistador? No, convirtió cuatro. Convirtió cuatro conquistadores. Manda a los monjes de nuevo a su base para no terminar perdiéndolos. Parece que va curando, va intentando a convertir a alguno más. Los monjes confía fe ahí. Puede seguir convirtiendo si quiere. Va haciendo bastante, bastante daño. Convierte incluso un quinto conquistador y tiene cinco lanzapiedras. Va a bajar el castillo enemigo demasiado rápido. ¿Metiendo a algunos alabarderos? No, va a meter estable No sé exactamente lo que va a hacer. Probablemente Caballero y ger sea la mejor opción. Y se viene en el spam de buscarle. Era lo que estaba guardando mi querido Chapo Guzmán. Se viene el spam de spam de buscarle de alabardero. Lo que sea, no importa porque es godo. Va a ser mucho. Y no importa lo que sea, pero va a ser mucho. Arriba sigue manteniendo la posición incluso Jonathan. Así que no pueden conversar tranquilos. Los jugadores del clan Los Pillos Y ahora esos buscarles van a raidear como nunca antes. Y obviamente va a quedar muy atrás el equipo del oh, jugador. Yeah. Va a perder bastante territorio por ahí. Nacho, ¿qué pasa con la leyenda viviente, Juan? ¿Lo pasas ahora si juegas? Si ¿Sí juega, sí. No sé si va a jugar, Juan. Pero si juega, sí, Edgar. Te mando un abrazo enorme. No te agradezco mucho, mucho, mucho de corazón. La donación, persona hermosa. Usted, apenas juegue, Juan, voy a traerlo al canal. Pueden quedarse tranquilísimos. Que lo amo al Juan. Sin lugar a duda. lo tendremos. El jugador anti meta game Sin lugar a duda siempre algo que me gusta mucho traer. Así que si no, hoy, mañana. O cuando juegue Juan, estaremos trayéndolo. Te mando un abrazo gigante, te de nuevo la donación. El jeringa pasó a imperial, pero esos cardios son imparables. Metiendo caballero, incluso Diógenes quiere defenderse, pero no va a poder. Contra un y Monje Azteca me parece que es el tiempo del, del good game, ¿no? Es el tiempo de, de replantear su vida. Porque es imparable. El spam bot es imparable. Encima están jugando un mapa relativamente abierto ahora. Porque está ya dentro de la base enemiga. Y completamente imparable. La cantidad de Ucarle. Que pasando a Imperial ahora intentando bajar al Jonathan. Podría ser una opción. Viene arriba, muy arriba el clan KFE. Pero igual. Parece que no está tan arriba en score En score aparentemente viene arriba el clan Los pillos, igual ahora parece que retrocede Esa ventaja que tenían Esa catapulta va a caer sin lugar a dudas Y la mata que no me la dejen por ahí porque puede hacer daño Y los buscarle bajando caballos Los buscarle bajando todo, ni siquiera son buscarles de élite está en imperial pero ni siquiera son buscarles de élite Good game ¿De tachis? What? Ah, diógenes, tira el good game No lo había visto el naranja tire good game. Parece que KFE pasará a la final. KF1. Jugaron fantástico. Muy buenas estrategias de ellos. Me encantó. Me encantaron las primeras dos partidas. Como jugaron, la verdad. Se nota que son un clan de hermoso nivel. Muy bien jugado por todos. Así que felicidades por llegar a la gran final. La gran final que probablemente sea la semana que viene. Incluso y la estaremos trayendo sin lugar a duda. También tendremos las semifinales de los mapas abiertos. Ok, estos son mapas cerrados. Hay un torneo de mapas abiertos también que estaremos acompañando. No se olviden que mañana, amigos de Leish, mañana semifinales de la GBTO Capsule, finales de las chicas que estarán jugando la copa femenina de Leish. Así que va a estar bastante bueno. Parece que está deleteando todo el naranja, ¿no? Está aprovechando para ser derrotado, supongo. Bastante interesante. Perdió sin lugar a dudas. Diógenes. Está todo, ¿no? Está el salión? No sé exactamente lo que va pasando para acá. Bueno. Ah, lo deletea para que no se lo convierta. Ok, entendible. Buena idea incluso de parte de Diógenes Es que mañana tendremos la GBTO Cup. Ok. Me alegraría mucho que pueda estar todo el mundo para poder pasarla bien un ratito. Probablemente partidas comunitarias mañana también. Es domingo. Así que voy a tener bastante tiempo. Podemos hacer partidas comunitarias antes y a la nochecita. Las semifinales de la GBTO Cup. Si no me equivoco, están Mika. Gabi, Ofelia y Ashley Lynn son las cuatro jugadoras que han quedado en las semifinales y va a estar espectacular a partir de mañana. En realidad mañana van a ser las dos semifinales, ¿no? Así que atentucho convirtiendo lo que le quedaba por aquí. Este ejercicio es completamente imparable. Este está intentando porque metió algunos escorpiones, pero no son escorpiones pesados todavía. No tiene química tampoco. Ese Wattrider Rider no tiene ni siquiera el más 2 de defensa y el más 2 de ataque. Nada. Van intentando bajar a Jonathan, pero Jonathan lo único que tiene que hacer es no morir. Mientras no muera, van a estar ok. No sé dónde va el amarillo exactamente. Podría pegar la vuelta por arriba si quiere. Está completamente abierto. Seis lanzapiras del rojo, pero el castillo. Viejeros había tirado el GG y parece que el equipo le dijo. ¡Eh! ¿Qué tira de GG sin preguntar, amigo? Y ahora parece que siguen peleando más. Miren el escorpión, tenía redención obviamente la Azteca. Pero lo termina quedando. Y ahora intentando ir adelante. Cinco de esa piedra le quedan todavía. O cuatro. A esta altura, supongo es que es cuestión de tiempo, ¿no? Lo hicieron muy bien. Merecidísimo. Merecidísimo. Lugar en la gran final. Y creo que la gran final de los mapas cerrados también va a ser eh, con estos mapas. La verdad es que no estoy seguro, pero era Selva Negra, Arena y Yucatán. Después Selva Negra y Arena de nuevo. son los mapas no los más conocidos cerrados es lo que siempre decía no lo más interesante es que aún siendo todo mapa cerrado selva negra se juega de una manera absolutamente diferente a arena y se juega completamente diferente también a yucatán lo que hace que te tenemos seis tres partidas muy diferentes una de la otra aún siendo todo de mapa cerrado y, y aprovechando para poder ver el hermoso y lindo ejército de post imperial Mirá la cantidad de monjes que tiene tachis y el amarillo que la quiere terminar y el Geninga que parece que quiere seguir jugando. No tengo la menor idea por qué, ¿no? Metido algún cuartel por acá atrás. Es obviamente la partida que vale un lugar en la gran final. Así que es muy importante. Pero a esta altura, con 87 aldeanos, 106 de población, es imparable. El Godo ni siquiera lo pueden parar, aunque quisieran. Con, con absolutamente nada. Va metiendo Long Swords, Falta incluso campeón. Falta mucho. Completamente good game. Very bad standing. ¿Cómo le deben de good game? Vos decías que no iba a ser monjes. Yo decía que no iba a ser monjes. Yo dije que no iba a ser monjes cuando estaba el vikingo. Ahora que no está el vikingo, es perfectamente aceptable que haga monjes. Uno no debe rendirse si los compañeros de equipo no están muertos. Están bastante muertos. No, pero tenés razón. O sea, eh, Diógenes no debería retirarse. Lo que está perfecto, no se retiró. Pero sin lugar a dudas, esto está muy good game. Es completamente para. El Godo ya está recontrabumeado. Así que no tiene la menor chance. 3 contra 2 es mucha diferencia encima tienen menos de 100 de población dos jugadores y normalmente eso es una es un es un indicador de que viene mal Obviamente pueden pelear hasta cuando quieran, ¿no? Es... vale un lugar en la gran final, así que si quieren pelear hasta mañana pueden hacerlo y me parece perfecto, no lo veo mal. Pero sin lugar a dudas, están bastante good game, ¿no? Nacho, ¿cómo puedes vencer al Golden Post Imperial sin destruir la economía? Metiendo una enorme cantidad de escorpiones y torre bombardeos y dominando los choke points? Nacho, en BF siempre voy full agresivo con los tres primeros aldeanos. Si meto un nuevo metagame, no, dos puntos B. Diría que sí, pero como escribiste dos puntos B, no. Muy mal. Nacho, ¿cómo puedes vencer al Golden Post Imperial? Creo que ya lo respondí. Es muy GG, sacaron un tarde de campeón para continuar a Yes. ¿Qué es lo que falta Vamos a chequear. Me parece que no. Lo, el principal problema fue acá el naranja que demoró, demoró mucho en pasar imperial para poder counterar el lanzapiedra del... De Tachis. Era muy obvio que iba a pasar rápido a imperial. Normalmente cuando se juega monje, pasa muy rápido a imperial porque solamente gastas oro. Parece que es la pelea del siglo Enorme cantidad de buscarle adelante Monje atrás para poder convertir Algunos campeones de parte del genin Que en realidad en realidad son campeones Todavía le han matado absolutamente todo Ya van 3000 puntos de score de diferencia mira cómo se lo van comiendo Los, los mangudais Contra el buscarle es muy difícil jugar Con unidades que tienen que tiran flechitas Normalmente no es ideal Incluso el azul aprovecha para entrar por arriba Tiene mangudais para acá también Ya tiene más 4 ataques Todavía no tiene mangudais de élite Sin embargo, pero tiene dos lanzapiras, Puede bajar los castillos Completamente imparable. También acá a la derecha tiene que mirar mucho tachis. Tiene que mirar mucho tachis. Good game amigos de Lage. El jeringa se retira. Bien jugado por el clan KFE. Pertenecen en la final. Y en la final estarán la semana que viene de los mapas cerrados. Bien jugado por KF1. Jugadorazos. Muy bien jugado. Merecidísimo spot. Lo han hecho magníficamente. La verdad, espectacular. No podría haber terminado mejor. Lindo Game de Selva Negra. Mis amigos, yo me voy despidiendo entonces. No se sé olviden que mañana tenemos Gbeto Cup. Además de probablemente algunas partidas comunitarias que voy a hacer temprano. Si tienen ganas, pueden estar con nosotros también. Me voy despidiendo bastante, bastante contento por las lindas partidas que vimos hoy. Ok, amigos de la estamos hablados entonces. Mis amigos, nos vemos pronto, mañana incluso. No se olviden seguir mi Instagram, si no me seguís en Instagram, es importante. Y nos estamos viendo muy muy prontito. Siempre la pasaremos bien juntos aquí. Así que te mando un abrazo grande. Grosso total. Adiós. Hasta mañana. Hasta luego. Chao.